que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Elías.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el siete décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, oró en la presencia de Dios, fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, y un pueblo sale de Babilonia, sale de Babilonia, y ve la terrible condición que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado en la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto
ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de 7 edades de la iglesia, hoy un pueblo sale, tu pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición. El enemigo en sus 4 etapas ha dejado la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid, venid. Tenía la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Si permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el librito abierto y comelo, la revelación del Mesías, la gran fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Una mano trabajaba, en la otra tenían la espada, decididos a que esa gran obra no debía parar. Oh, feliz que edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio.
vio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Tenía la espada. Decidió sacar esa gran boca. No debía parar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio se cumple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir. El misterio se cumple de plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis
Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseña la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, enlaquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Eternidad.
Éxodo. Allá en Cades Barnea, Satanás trabajó para que se admire al cananeo sus obras. En los días del primer Éxodo, allá en Cades Barnea, Satanás trabajó para que se admire al cananeo sus obras. Los 10 espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la promesa. Los 10 espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas Josué y Caleb clamaron: no temáis, subamos hacia nuestra tierra. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Los días de David, cuando Saúl reinaba, Satanás trabajó para que se admire a Goliat y su ejército. En los días de David, cuando Saúl reinaba, Satanás trabajó para que se admire a Goliat y su ejército. Saúl y sus soldados recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Saúl y sus soldados recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Mas Jacob clamó: no temas, hay que quitar el oprobio de Israel. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tercer Éxodo, después de la Odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer Éxodo, después de la Odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos Cristo reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos Cristo reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí.
tercer éxodo. Después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe en esta lectura. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, reconociendo de que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Oh Padre amado, muchas gracias por ese privilegio, Señor. Han pasado 6,000 años, Señor, donde el diablo ha gobernado. Fue comiendo como la oruga, saltón, el revoltón y la langosta, oh Padre amado, como dice la Biblia, Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma.
Pero en estos 2000 últimos años, Señor, tú enviaste la unción del león, la unción del buey, la unción del hombre, y en este último, Padre amado, la unción del águila para poder entender y comprender y comer la carne fresca y de esa manera sobrevolar lo más alto que el águila vuela, Padre amado, y ver y entender todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y en el mundo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este nuevo compañerismo en esta tarde, esperando que tú vengas en la cena, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este glorioso compañerismo y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Despertando a Jesús, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1963. Continuamos desde los párrafos 86. Dice, miren, Jesús, cuando él vino a su propio pueblo, escuchen lo que dice la Biblia. Y muchos milagros no pudo hacer allí, a causa de la incredulidad de ellos, después de que mostró ser el Mesías. Miren, él lo probó en aquel día, que él era el Mesías. Que Dios me ayude a humillar mi espíritu de tal manera que yo pueda demostrar que él sigue siendo el Mesías, que él mismo, que estuvo en la tierra, puede tomar un cuerpo mortal, rendirlo a él. Y obrar a través de él exactamente de la manera que él prometió hacerlo. ¿No sería eso convincente? ¿No mostraría eso que él no está dormido? Él está despierto. Él está listo para que usted los llame a él a la acción. 87. Ahora, ¿qué hago yo parado aquí esta noche? ¿Qué tengo yo que hacer? Hay 150 personas aquí, supongo, algo así. Ya sean 150 o si es una sola persona o si fueran 500 mil, eso no importa, es igual. Ven, ahora bien, si alguien piensa que esto es falso y no es correcto, le pido que suba aquí y tome mi lugar y haga lo mismo. Ajá, sí, lo ven. Ustedes saben que no deben intentar eso. Ajá, ven, noten, pero miren, Dios tiene que demostrar si tiene razón o no. Ahora, si el Señor Dios... Es esta una de las... Dele su tarjeta a ese muchacho allí. Venga acá. Aquí está una señora, no más joven que yo. Nunca en mi vida la había visto. Supongo que no nos conocemos. Eso es correcto. No nos conocemos. 88. Miren, cuando vayan a casa, léanse San Juan capítulo 4 y desen cuenta si este no es incluso un lugar pequeño y redondo. ¿Alguien ha estado alguna vez en Palestina, allí en Sicar? Ese pozo pequeño todavía está allí donde esa mujer estaba. Es un lugar redondo, tiene vides. Y Jesús estaba sentado recostado de la pared cuando esa mujer llegó. Estaba en ese pequeño panorama cuando la mujer llegó viniendo de la calle ahí abajo. Llegó y sacó el agua que daba al final de la calle. Y ella llegó allí y miren, él entabló una conversación con ella. Hasta que encontró dónde estaba su problema, entonces le dijo cuál era su problema. Y cuando él hizo eso, ella dijo rápidamente, Señor, tú debes ser un profeta, ¿ves? Porque tú, él tenía que tener, entonces si él era un profeta, esa era la palabra de Dios viniendo a él. Pero ella dijo, sabemos que estamos esperando al Mesías, y cuando él venga, eso es lo que él hará. ¿Cuántos saben que eso es escritural? La congregación dice amén. Esa es la escritura. 89. Miren, aquí está mi mano sobre la Biblia. Yo, hasta donde sé, nunca había visto a esta mujer en mi vida. Y ella dice que somos unos perfectos desconocidos de entre sí. Ahora, la palabra o tiene que estar correcta o errada. Correcto. Está correcta o errada. No puede ser de otra manera. Mire, señora, solo hablaré con usted un momento, como lo hizo nuestro Señor con la mujer. Si él me puede decir, ahora bien, si yo le dijera a usted, oh, por supuesto, usted tenía una tarjeta de oración, usted vino aquí, usted está enferma, ven. Bueno, luego si dijera, gloria a Dios, pusiera mis manos sobre usted, gloria a Dios, usted se va a poner bien.
Todo eso está bien, no hay nada de malo en eso. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Ven, eso es correcto. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso es verdad. Pero mire, usted podría rascarse la cabeza y pensar, ¿me diría él la verdad? ¿Será que me voy a poner bien? Ahora, ¿qué si algo que conoce su vida, lo que usted ha sido, lo que usted ha hecho y o lo que está mal en usted, como él le dijo a aquella mujer cuál era su problema? Y si él podría decirle a usted esas cosas, bueno, ciertamente si él sabe lo que ha sucedido, él sabe lo que sucederá. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén, seguro. Párrafo 90. Ahora bien, si la mujer está enferma, ella pudiera estar aquí por otra persona. Pudiera ser por motivo de enfermedad, pudiera ser un problema financiero, pudiera ser un problema doméstico. Yo no sé. No podría decirles, eso es cierto, ven, pero sea lo que sea, si él me lo dijera, ella sabría si es verdad o no. Ella lo sabría. Usted sabe si es así o no. Y luego, si no es verdad, entonces ese no era el Espíritu de Dios, porque el profeta lo ha dicho y su profecía estaba equivocada. Pero si es correcto, entonces ese fue el Espíritu de Dios. Ven, ahora, ¿no nos consolaría eso y nos haría sentir maravilloso el saber que Jesús estaba aquí con nosotros esta noche? La congregación dice, amén. ¿Les infundiría fe? Ven, ciertamente. Miren, sanar a la mujer, yo no podría hacerlo. Yo no puedo hacer eso. Ya está hecho. Ven, ven. Ya está hecho, basándonos en la fe de ella para creerlo. Ahora, si él estuviera parado aquí, él mismo, con este traje, él no podría sanarla a ella. Él diría que ya lo hizo. Si puedes creer, ves, que yo lo he hecho. Todo habría terminado, ven. Eso es todo, ven. Párrafo 91. Pero miren, lo único que él podría hacer, él podría probar que él aún es el Mesías. Ese Dios profeta que había de venir, y él prometió que sus discípulos harían lo mismo, así que allí lo tienen, ven, lo trae de nuevo a la escritura, y eso es la escritura, hermanos. Sé que es muy contrario a la creencia moderna, pero es la creencia de Dios, es la manera de Dios, porque él lo dijo, allí está la escritura para que lo lean por ustedes mismos. Ellos simplemente tratan de torcerla y hacer otra cosa de ella. Miren, quiero preguntarles algo. La mujer es una creyente. Quiero, algo va a suceder. Ustedes solo recuerden, algo va a suceder. Ahora, si es así, entonces, ¿cuántos van a aceptarlo y decir, eso lo concluyó para mí? La congregación dice, amén. ¿Creerá usted eso, señora? Ustedes lo creen por allá y los demás lo creen, que Dios sea el juez. Párrafo 92. Miren, tan pronto dije eso, la razón que dije eso. ¿Cuántos han visto la luz, la fotografía de esa luz, ese ángel del Señor? George J. Lacy, ustedes saben, ven, muy bien, esa luz está justo entre ella y yo, en estos momentos, y es amigable. Y sé que ella es una creyente, correcto, esto es por lo que usted quiere que yo ore, llagas, llagas en su cuerpo. Otra cosa, son complicaciones, usted tiene muchas cosas. Pero espere un momento. Estoy en contacto con su espíritu. Usted está listo para una operación. Eso es correcto. Preparada para una operación. Ahora, él dijo que estaba en la vesícula biliar. Eso es correcto. Ahora, ¿qué le parece? Que Dios le bendiga. Solo crea. Eso es todo. Amén. ¿No es él el Cristo? La congregación dice, amén. Miren. Interroguen a la señora si lo desean. Eso es, ven. Ahora, eso es él ayer, hoy y por los siglos. Ven. Su fe lo ha despertado a él ahora. Ven. Él está en la escena para hacer cosas que le ayudarán, para bendecirlos y darles co esas cosas que ustedes anhelan tener. Párrafo 93. Miren, esa sola visión me ha debilitado más que ese sermón de 1 hora y media. Ven. Y no se siente tembloroso.
Y uno se siente tembloroso como yéndose. Ven, francamente, esta es la primera vez que he tenido un servicio. La otra noche, el Espíritu Santo cayó allá en una iglesia, lo sé, y llamó a tres o cuatro personas. Y cuando lo hizo, ellos no respondieron rápidamente. Y entonces él se contristó. Él se fue de inmediato. Ven, y me dejó allí. Usted tiene que responderle. Sí, señor, solo recuerde, él no está obligado a usted. Usted, sí, a él. Somos extraños el uno al otro. La hermana dice, yo lo vi a usted una vez. Usted me vio una vez. Sí, aquí en Arizona. Sí, yo estaba en la línea de oración. En una línea de oración. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? ¿Fue en el 54 o en el 55? Sí, hace mucho tiempo. Sí, señor. No estoy seguro cuándo. Párrafo 24. Por último, recuerdo que la línea de oración más larga que he tenido en mi vida fue aquí, en fines, una tarde en, se me olvida el nombre de esa iglesia. Solía ser un hombrecito bajito, tenía la iglesia. Se me olvida cuál era. Una iglesia muy grande, aquí, en fines. ¿Sería Fuller? No, yo conozco al hermano Fuller. ¿Cómo dice? Yo recuerdo a García, pero esta era una iglesia bien grande. Allá donde pastoreaba el doctor Sutton, o algo así. ¿Cuál era el nombre de esa iglesia grande allá? Es una de las iglesias más grandes del Evangelio completo en el país. Alguien dice, Faulkner. Faulkner. Ese es Faulkner. Allá en su iglesia. ¿Se acuerdan de esa línea? Yo empecé esa tarde y seguí orando hasta la medianoche de esa noche, creo que fue. Tan solo imponiendo las manos sobre la gente, me puse tan débil que ni siquiera podía moverme más, difícilmente, ven. Eso fue antes que llegara la visión. Llegaba, pero no muy a menudo, de vez en cuando. Y entonces a veces, cuando yo estaba solo, él me decía que algo iba a suceder. Y yo venía y les decía a todos ustedes que él me había dicho que algo iba a suceder. Y siempre sucedía. ¿No es así? La congregación dice amén. Sí, ahora, ¿qué dice él? Créanlo, Dios lo confirma. Ven, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando la continuación de este glorioso mensaje titulado Despertando a Jesús, servicio realizado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1963. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 91 al 101 y finiquitamos este glorioso mensaje. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos y para finalizar la lectura del mensaje Despertando a Jesús, párrafo 95. Ahora, la señora, siendo hace muchos años, me imagino que he orado por 2,5 millones de personas. O tal vez desde ese entonces, como usted sabe, por todo el mundo. Quizás más que eso, pero yo nunca sabría quién o algo acerca de usted ni nada debido a eso. Pero mire, la Biblia dice que una vez, y a propósito, esa oscuridad que estaba sobre esa mujer la ha dejado. Eso es correcto. Ajá, lo sé. Usted se siente diferente, ¿no es cierto? Si usted solo mantiene esa fe, eso es todo lo que necesita. Mire, llénela de gozo y fe, porque volverá con otros 5 o 7 peores, ¿ve? Simplemente manténgase allí y diga, yo creo, eso lo concluyó. Ahora, siendo nosotros extraños el uno al otro, yo diría que con dos testigos. La Biblia dice, en boca de dos o tres testigos, creo que es, ¿no es así? Dos o tres testigos, conste toda palabra. Quiero emplear el resto de mi tiempo aquí, si puedo, en la línea de oración. Así que no quiero tomar demasiado tiempo en el discernimiento, solo para que ustedes lo sepan. A propósito, aquella señora sentada allí teniendo mareos,
Usted no los tendrá más si tan solo lo cree. Díganme, ¿qué tocó ella? Yo vi ese círculo de luz aquí e irse allá, a esa esquina. Yo vi a la mujer sosteniendo su cabeza, así, en la visión, moviéndola para atrás y para adelante, así. Ajá, ven, ¿qué hizo ella? Ella tocó el manto de él. La Biblia dice que él es el sumo sacerdote. ¿Es correcto eso? ¿Qué puede compadecerse de nuestras debilidades? Eso es lo que ella hizo. ¿Ven lo rápido que ella respondió? Y sucedió. ¿Ven? Solo crean. Miren, eso debería concluirlo todo. Eso hace que sea la verdad. Miren, ¿ustedes ven por qué no estoy apresurándome con la línea? Solo trato de contenerme lo más que pueda, porque quiero otra línea mañana por la noche. Pero es solo para que vean que él ha venido a la escena. ¿Qué es él? No puedo ser yo. Yo nunca había visto a esa mujer en mi vida. No sé nada acerca de ella, ¿ven? Es tan sencillo que la gente grande e inteligente de hoy tropiezan con tal simplicidad, ¿ven? Esa es la razón por la que ellos fallan en captarlo. Ellos tratan de entenderlo. Ustedes no pueden entenderlo. Ustedes lo creen, ¿amén? Ustedes simplemente lo creen. Esa muchacha india teniendo dolores de cabeza, si ella simplemente lo creyera, eso la dejaría también. Yo nunca la había visto. Ella ni siquiera es, ¿ven? ¿Ven? Tóquelo. Simplemente tóquenlo una vez y dense cuenta si no es correcto. ¿Ven? Esas personas son extrañas. Pregúntenle a la señora. Yo nunca la había visto en mi vida. Eso es verdad. Delante de Dios, que yo sepa, ¿ven? ¿Ven? Él está en la escena. Si ustedes pueden creerle, pero no lo duden, créanlo. Hará algo por ustedes si lo creen. Él lo sanará. Todos ustedes pueden ser sanados si tan solo lo creen. Fíjense, aquí hay una mujer en la plataforma y el Espíritu Santo está moviéndose por ahí a través de la audiencia, sanando a la gente, mostrando que Él está en todas partes, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Amén. Gloria. Despierten a Jesús. Dentro de ustedes permitan que Él, que el que entró en ustedes en la forma del Espíritu Santo se mueva a través de ustedes. 98. Yo no la conozco a usted, pero Dios sí la conoce. El Señor Dios puede revelarme algo por lo cual usted está aquí. Usted me creería, ¿verdad? Muy bien, míreme. Yo quiero decir con eso, así como Pedro y Santiago, usted sabe, dijeron, míranos, solo para apartarla a usted, sencillamente está viniendo de todas partes. Yo creo que va a ser un verdadero servicio de sanidad dentro de pocos minutos, ¿ven? En primer lugar, sus ojos le están molestando. Casi está quedando ciega. Los nervios de los ojos están muriendo. Es la primera vez que capto eso en mucho tiempo. Alguien dijo, él adivinó eso. No lo hice. No lo hice. Miren, recuerden, yo estoy captando sus pensamientos aquí por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver si lo adiviné. Mire aquí, hermana. Usted es una creyente. Usted tiene problemas con el pecho. Cáncer. Cáncer de piel en la parte posterior del cuello. Mire. ¿Cree usted que Dios se lo quitará? La hermana dice, sí, señor. Ajá. ¿Quiere regresar a Nuevo México, de donde viene, creyendo que Dios le sanó? Muy bien, señora Watkins. Vuelva allá. Sea sana en el nombre del Señor Jesucristo. Si puedes creer, solo tengan fe. 99. Somos extraños uno al otro. Usted me ha visto en las reuniones, pero quiero decir, conocerla, decir que la conozco, yo no la conozco a usted. Mire, solo un ratito.
Ya estoy muy pasado de la hora, pero seguramente usted sabe que él está aquí. Esta sola mujer parada aquí de nuevo, y entonces oraremos por ellos. Creo que con eso son por lo menos tres, ¿no es cierto? Pues sí, eso está por toda la audiencia, entonces no tengo ni idea. Usted se ve saludable y fuerte para mí. Yo no la conozco a usted, pero Dios sí la conoce. Pero hay algo en su corazón, hay algo que usted está deseando, y es por alguien más. Veo a un hombre joven, no, dos hombres jóvenes son sus hijos, ¿no? Uno de ellos es un hijo y el otro es un yerno, y ambos tienen problemas de estómago, y los dos tienen sombras negras sobre ellos. Ambos son pecadores. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree ahora? ¿Cuántos creerán con ella? Oremos. Señor Jesús, te creemos ahora por esta petición para nuestra hermana. Yo la bendigo en tu nombre, que ella vaya y reciba lo que ha pedido para tu gloria. Amén. Si creen todos ahora con todo su corazón, la congregación dice amén. Mire, venga por aquí. ¿Cree usted que él puede decirme lo que está mal? ¿No sería bueno que ese problema asmático se aclarara y que usted pudiera irse a casa a estar bien? Bueno, si usted lo cree, así será. ¿Habla inglés? Problemas del corazón, problemas del estómago. Crea en el Señor Jesús y eso le dejará. Amén. Muy bien, venga, señora. ¿Habla inglés? ¿Se le hace difícil respirar? ¿Asma? Vaya, crea. Respire. Créalo en el nombre del Señor Jesús. Venga, ¿habla inglés? ¿Cree usted que yo soy un profeta de Dios? Su problema está en su espalda. Crea, ¿no le molestará más? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted está enferma de artritis. La veo tratando de salir de la cama. Usted casi no lo puede hacer. No lo puede hacerlo en la mañana. Vaya. Crea y no tendrá que hacer más eso. Y será sanada. ¿Creen? La congregación dice amén. Con todo el corazón, despierten a Jesús en ustedes ahora mismo. Cristo está aquí. Él está en la escena. Todos ustedes crean eso. Ahora pongan sus manos los unos sobre los otros. Solo pongan las manos los unos sobre los otros ahora. 101. Voy a citar una escritura. Jesús dijo: Id por todo el mundo, a Tempe, Arizona, predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaran serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les haría daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Miren, con Jesús presente ahora, si ustedes creen que Él está presente, digan amén. La congregación dice amén. El mismo espíritu que estaba en Jesucristo está aquí en esta iglesia esta noche. Miren, oren por la persona sobre la que tienen las manos puestas. Simplemente oren y digan: Señor Dios, sana a esta persona. Ellos están orando por usted. Señor Jesús, te ruego, Dios, que envíes tu poder y tu espíritu sobre esta audiencia, sobre esta mujercita aquí, Señor. Con esta máscara sobre su cara, te pido que la sane, Señor, que el diablo las tormentas sean calmadas y el poder de Dios tome control de la audiencia y que salgan para afuera todo poder diabólico y de incredulidad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Despertando a Jesús. Servicio realizado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula El Espíritu de Verdad, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje, párrafos 1 dice, permanezcamos de pie solo por un momento mientras oramos. Inclinemos nuestros rostros, nuestro justo Padre Celestial, mientras nos estamos acercando ahora a ti en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús. Queremos darte la alabanza por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que nuestros ojos han visto y nuestros oídos han oído en estos últimos días de las escenas finales de la historia de este mundo. Cuando el tiempo está desvaneciéndose en la eternidad y vemos las luces brillando y sabemos que no falta mucho para la venida del Señor Jesús, te pedimos, Padre Celestial, que nos recuerdes en esta noche. Y si hubiera alguna maldad en nosotros, quítala, Señor, en esta noche para que podamos estar presentables ante ti si tú vinieras en esta noche. Rogamos por los enfermos y necesitados. Oramos por tu iglesia, tanto aquí como en el extranjero, alrededor del mundo, por tus hijos en todas partes de cada nación, que podamos lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero y escuchar ese llamado. He aquí viene el novio, salid a recibirle. Que podamos en ese momento, Señor, por la gracia de Dios y por los méritos de Jesús en quien confiamos, enderezad nuestras lámparas y salir entonces a encontrarnos con el novio. Toma la palabra del Señor en esta noche y circuncida nuestros corazones. Saca toda incredulidad. Danos un gran servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Ciertamente es bueno estar de nuevo aquí en el servicio, en este santuario del Señor en esta noche. Anoche tuvimos un tiempo muy glorioso allá en el donde el hermano Grumman. Y recuerdo que el año pasado tuvimos un tiempo muy glorioso. Hemos tenido un gran tiempo en todas partes. El Señor nos ha bendecido mucho más abundantemente de lo que yo alguna vez pensé que Él nos bendeciría. Pero es que Él es tan lleno de misericordia y bondad. Es bueno conocerlo a Él, ¿no es así? Y pensar que conocerlo a Él es vida. Conocerlo a Él es vida. Párrafo 4. Ahora mañana en la noche vamos a estar allá en la asamblea de la Avenida Central. Creo que se llama, el hermano Fuller es otro hermano muy fino. Y creo que es una iglesia grande allá. Y estamos esperando que quizás podamos tener una línea de oración, si al hermano Fuye le parece bien. Sí, que no, así que nosotros, y luego a la mañana siguiente, y vamos a estar en la, creo yo, que la llaman la iglesia apostólica aquí en Phoenix. Y no recuerdo quién era el pastor ese hermano. Estuvo allí, estuve yo allí en el año pasado. Un hermano dice, no, párrafo 5. Y luego el domingo en la noche, en la iglesia de nuestro precioso hermano Houghton, la iglesia del nombre de Jesús, y yo estoy con gran expectativa, y mi familia de ir allá y oír alguna de esas alabanzas tan buenas. Ya Billy Paul debe sabérsela todita de memoria. Hemos tocado esa alabanza. Subiendo, voy subiendo. Hasta que, para ser sincero, esa cosa le desgastó en la cinta. Él la pone en la oficina y a cualquier hora del día, no importa, cuando yo llego allí, él la está tocando, subiendo, voy subiendo. Eso sí, que es algo, la hemos tocado tanto que el disco ya está casi desgastado. Párrafo 6. Ustedes saben, yo tenía un presentimiento que esta noche iba a estar un poquito ronco. Pensé, vaya si yo tan solo pudiera ver a alguien que hablara por mí. Y da la casualidad que miré para acá y vi a Jack Murray. Esa es la pura verdad. Yo nunca. Oh, yo creo que eso sería maravilloso, hermano Jack. El hermano Jack Murray comenta. Ahora, escuchen eso. Y creo que veo al hermano Ron Borber sentado aquí también. Sí, señora. El hermano Noel Jones sentado aquí. Oh, hermano.
Es que estamos todos por todas partes. Yo pienso que sería una buena oportunidad si quizás yo descansara un poquito. Ustedes saben, e hiciera que algunos de estos hombres tan excelentes subieran aquí y hablaran por mí cuando yo esté ronco. Ustedes saben, el hermano Jack dijo, el Señor no está en esa revelación. Bueno, yo estaba cansado cuando vine y yo he estado un poquito cansado todo el tiempo. Y veo a la gente parada allí y cómo es que ellos tienen que permanecer de pie. Y como que estoy contento de pararme con ellos. Ahora el Señor les bendiga. Párrafo 7. Y estamos en expectativa ahora por estas otras reuniones venideras. Y luego la próxima semana es allá en las asambleas pentecostales. Y de allí en adelante. Y terminaremos el próximo miércoles por la noche en la onceava y Gafrit. No puedo recordarlas todas de memoria. Creo que la primera asamblea de Dios aquí en la ciudad y luego la convención empieza en el Hotel Ramada. Y ahora hay un banquete para los hombres de negocio allá en la ciudad principal de Arizona, Tucson, y por supuesto, todos sabemos que Phoenix y estos lugares solo son suburbios de esta ciudad, y eso es correcto, eso es el lugar principal. Es mi ciudad de residencia, ustedes saben, así que allá arriba en la colina. Y entonces, esta es solamente los suburbios de aquella. Sí, es bueno tenerlos a todos ustedes como vecinos. Párrafo 8. Creo que fue el hermano Rasmussen una noche que dijo algo así en una reunión. Y, oh, hermanos, casi hizo pedazos la reunión. Creo que estábamos en Houston. Y fue Ramsar. Ese es el que fue. Él dijo, la noche que el ángel del Señor descendió y ellos tomaron la fotografía, él dijo, todos ustedes de aquí, de Dallas, dijo, nosotros sabemos que esos son los suburbios de Houston. Y, oh, hermano, Texas no pudo sobrellevarlo como aquí, como algunos de ustedes pudieran sobrellevarlo. Así que hubo un gran silencio en la reunión. Bueno, él es un muy bueno. Y ahora pienso que abriremos la escritura aquí y solamente daremos un pequeño testimonio por un rato. ¿No sería eso un poco diferente? Sencillamente he martillado tan duro por todos lados que me da pena mirarlos a ustedes y quizás darles un poquito de descanso y dar un testimonio de las bondades de nuestro Señor. Párrafo 9. Busquemos un pasaje en San Juan, el capítulo 16 de San Juan. Yo tengo 16:12. Me gustaría leer de ese lugar en el Evangelio de San Juan. A mí me gusta leer la palabra porque la palabra es lo que nos hace saber lo que es verdad. Empezando con el versículo 12. Y ahora escuchen atentamente porque yo quiero dar un testimonio. Y entonces trataremos de llegar un poquito más temprano. Yo he estado reteniéndonos mucho. Y mañana por la noche pues nos quedaremos una media hora extra. Eso significa que será como hasta la una, ¿no es así? Así que este es empezando con el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por último, párrafo 10. Ustedes saben, anoche especialmente tuvimos una muestra pequeña de eso. Ahora nosotros siendo un agente del Evangelio completo, creeremos en todas las operaciones del Espíritu Santo. Y ahora esa es la única manera que podemos ser del Evangelio completo. Y es creer el Evangelio completo, todo lo que el Señor ha escrito. Yo creo que somos, que nosotros somos mismos, no somos nada. Solamente somos como... Como le dije al hermano Carr ayer mientras observábamos un árbol, yo dije, ¿no es esa una palmera hermosa? Pero después de todo, ella no es nada más que un montón de ceniza volcánica. Eso es todo lo que es. Y yo dije, ¿qué diferencia es de aquel árbol de eucalipto? ¿Qué diferente es de aquel árbol de eucalipto? Bueno, ¿qué es un eucalipto?
ceniza volcánica, solo con una vida en él. Yo dije, después de todo, ¿qué soy yo y qué es usted? Ceniza volcánica, eso es correcto, proveniente de la tierra, polvo de la tierra, con una vida en ella. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado en la lectura en esta tarde un nuevo mensaje titulado El Espíritu de Verdad, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1963. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Espíritu de Verdad, párrafo 11. Pero cada vida ha sido plantada por el Maestro Dador de la vida, y Él sabe qué hacer y cómo hacerlo. Y todo lo que Él ha puesto aquí en la tierra es para su gloria. Las estrellas son para su gloria. Los vientos son para su gloria. Las flores son para su gloria. Y nosotros somos la coronación de su gloria. Pero parece como que todo le obedece a él menos el hombre. El hombre parece que él tiene tanta dificultad debido a que él fue la única cosa que cayó. Todo lo demás se quedó en su condición original, pero el hombre cayó. Por lo tanto, Dios tiene una batalla con él para hacer lo que haga lo que es correcto y que obedezca. 12. Y uno de los grandes problemas para Dios, a través de los años, a medida que la historia de la iglesia transcurre, es encontrar a alguien a quien él pueda tomar completamente bajo su control. Él solamente necesita a un hombre. Él siempre ha usado a un solo hombre a la vez. Nosotros estudiamos eso las últimas noches. Un hombre, no un grupo. Él solo quiere uno. Eso es todo lo que él necesita. Porque dos hombres tendrían dos ideas diferentes. Él hace a un solo hombre. Y él mismo se representa a través de esa persona. Él nunca lo hizo de otra manera más que de esa, ¿ven? Ahora, él tiene una persona hoy. Y esa persona es de la cual acabamos de leer, el Espíritu Santo. Él es la persona que Dios ha enviado a la tierra, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, para manifestar y declarar a Cristo por medio de su iglesia. ¿Ven? Para continuar la vida de Cristo por medio de la iglesia. 13. Ahora, es una cosa tan maravillosa y sin embargo es tan sencilla. Si nosotros tan solo nos detuviéramos a pensar, nosotros nos esforzamos, temblamos. Nosotros entramos en frustraciones y dudas solo pensando, bueno, ¿debo esforzarme? ¿No es eso? Es simplemente rendirse, ¿ven? Dándose cuenta de que usted no es nada y solo deje que él tome completamente control de usted, tome control de su pensamiento, tome el control. Ahora, yo no me refiero de ir a Cristo con solo una mente en blanco, no me refiero a eso. Venga a él en su mente cabal y con una mente penitente y humilde y luego diga, Señor Jesús, aquí estoy. Está escrito aquí en tu palabra que tú tenías todavía muchas cosas que decirle a los discípulos. Tú dijiste que ellos no podían sobrellevarlas en ese entonces y quizás ese sea nuestro caso hoy. Nosotros no podemos entenderlas. 14. Dios puede levantar una cosita diferente y nosotros la censuramos por completo. En lugar de escudriñar la escritura para ver si está correcta o no, nosotros rápidamente la desechamos. No hay nada en eso. Deberíamos escudriñar estas cosas, darnos cuenta si están correctas o no. Y recuerden,
Si no están correctas, finalmente morirán. Porque Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero creo que fue Gamaliel que hizo esa gran declaración en aquella ocasión. Si esto de Dios, no queremos ser hallados luchando contra ello. Y si no es de Dios, se desvanecerá de todas maneras. Así que estúdienlo y piénsenlo. 15. Y ahora, él dijo aquí, pero cuando él, el Espíritu Santo, venga. Ahora, alguien dijo hace algún tiempo hablando, dijo, en realidad, el Espíritu Santo es la mente suya. Usted piensa. Eso pondría al Espíritu Santo como un pensamiento. Pero la Biblia dice, cuando él, y él es un pronombre personal, ¿ven? Cuando él, la persona, el Espíritu Santo, Dios, venga, él les revelará estas cosas a ustedes que yo les he dicho. Entonces, ¿ven ustedes? No hay otra manera de saber lo que es verdad. Solo por ustedes no pueden obtenerla por cultura, por experiencias de seminario. Ustedes solo la obtendrán por el Espíritu Santo. Él es el que ha sido enviado para revelarla. Ahora, luego también él dijo, y él os hará saber las cosas que habrán de venir. 16. Ahora, Hebreos, el capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús. ¿Ven? Es el Espíritu Santo tomando posesión o tomando posesión de la iglesia para que Cristo obre en la iglesia. Entonces usted llega a ser como él era. Él llegó a ser como usted era, para que usted pudiera llegar a ser como él fue. ¿Ve? Él llegó a ser usted para que usted pudiera llegar a ser él. Eso va más allá del entendimiento. No hay manera de explicarlo. Y no haga el intento, solo acéptelo. Él lo habló y eso lo concluye. Amén. Solo diga que está correcto. Créalo. 17. Ahora, cuando yo era un cristiano joven, yo siempre hacía esta declaración. Yo estaba contento que Dios se había apoderado de mí antes que la iglesia se hubiera apoderado de mí. Es difícil decir lo que yo hubiera sido, pero yo estaba agradecido por el liderazgo y el contacto directo con el cual el Espíritu Santo impresionó mi vida antes que yo me rindiera. Pues como muchachito, yo sabía que había algo. Él me hablaba y yo hablaba con él. Él me respondía. Y empecé a observar que las cosas que él me dijo, siendo un muchachito, empezaron a suceder exactamente de la manera que él dijo que sucederían. Así que yo sabía que tenía que ser verdad. 18. Ahora, yo ya soy un anciano y yo nunca en ninguna ocasión y puedo llamar a todo el mundo a que se queden quietos y pedirles que señalen una sola cosa que él me haya dicho con así dice el Señor, en el nombre del Señor, que no haya sido absolutamente la pura verdad y que no haya acontecido de las miles y miles de cosas lo que hace. ¿Para qué estoy diciendo eso? ¿Ven? Yo los he puesto a todos ustedes y a mí como polvo volcánico, pero es la promesa de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo tener confianza en mí mismo. Ustedes no pueden tener confianza en ustedes mismos, pero juntos podemos tener confianza en lo que ha tomado control de nosotros. El Espíritu Santo ha tomado control de nosotros. Debemos tener confianza en eso. Y a medida que ponemos nuestra confianza en eso, entonces vienen los resultados. 19. Sería fuera de razón para mí de aún tratar de tocar la superficie.
para decirles a ustedes algunas de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho en los días de mi vida quebrantada. Yo digo esto con su Biblia abierta, su palabra. Y eso es lo que Él es. Él es la palabra. ¿Ven? Esta simiente aquí entra en la ceniza volcánica a manera de un ser espiritual. Dios entra como espíritu y obra a través de la ceniza. Así que no es el hombre, es Dios. Y si yo me sentara y tomara tiempo para escribir las cosas que yo le he visto a Él hacer, haría un volumen de libros. Y pensar hasta estos momentos, 53 años de edad, y poder decir delante de Dios, su iglesia y la Biblia, en la presencia de este grupo, que yo nunca le he visto fallar, ni siquiera una vez, perfectamente en el blanco cada vez. 20, con la excepción del otro día cuando yo me vine al oeste. Ustedes han tocado la cinta, muchos de ustedes, creo yo, y entienden. Yo no sé qué, yo estoy esperando. Yo estoy aquí ahora, no sé por qué. Yo solo estoy esperando, pueda que sea mi tiempo de partida al hogar. Parece ser mucho de esa manera. Si es así, alguien se levantará después de mí que llevará el mensaje adelante. Él será una persona rara, pero él se levantará después de esto y llevará el mensaje adelante. Y ustedes escúchenlo mientras sea escritural. Quédense con eso. Si no es, viene ahora otra porción, porque yo creo que estamos viviendo en los últimos días. Y estoy agradecido que yo he vivido en este día. Yo no cambiaría este día por ningún otro día. Este es el día más glorioso que alguna vez haya habido en la tierra. No hay otro día que haya superado a este día. Oh, ¿qué si Moisés, Elías, Pablo, Silas, aquellos grandes héroes de la fe de los días pasados, pudieran levantarse y tomar un libro de historia y mirar lo que ellos habían profetizado se cumplió exactamente y ver en dónde estamos ahora? Pues ellos los pondrían en la cárcel en una hora. Seguramente que sí. Ellos serían como hombres indómitos, recorriendo las calles de punta a punta, tan a prisa como pudieran ir, anunciando con ímpetu el evangelio. El tiempo está a la mano. Entonces vemos en esta noche que nos falta mucho de la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el Espíritu de Verdad. Predicado este glorioso mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1963. Párrafos 21 dice, pero me gustaría repetir solo por un instante, como para que la iglesia, a propósito, ¿repartió Billy Paula tarjetas de oración en esta iglesia para esta noche? Acabo de llegar de Tucson hace unos minutos. ¿Él sí repartió tarjetas? Alguien dice, sí. Ahora, eso va a ser muy dificultoso tratar de traerlos de esa manera. Lo intentaremos. Yo no tomaré mucho tiempo, solo daré un testimonio sobre esta escritura, lo cual Cristo cumple todas sus palabras. Él tiene que hacerlo. Él tiene que hacerlo. Ven, yo no tengo que hacerlo. Yo soy un mortal, sujeto a errores. Él es inmortal, infalible. Él tiene que cumplir la de Él. Ven, pero yo no tengo que cumplir la mía. Ustedes no tienen que cumplir la de ustedes, pero Él sí. Oh, ¿no les coloca eso algo dentro de ustedes? El saber que Él está absolutamente obligado a esa palabra. Párrafo 22. Y esta semana, ¿cómo es que hemos pasado a través de la Biblia por esos profetas y patriarcas? Y cada vez mostramos que cuando la iglesia se apartaba de eso, Dios enviaba a alguien inmediatamente y los sacudía para regresarlos nuevamente a esa palabra, alineando a la iglesia. Siempre ha sido así. Esa es la norma de Dios. Él escogió al hombre para hacer eso. Ahora, si Él hubiera escogido a las estrellas para que predicaran el Evangelio, se hubiera hecho hace mucho tiempo. Ellas nunca se hubieran salido de su voluntad.
Si él hubiera escogido al sol para que lo predicara a los vientos, para que lo predicaran, ellos nunca se hubieran salido de su voluntad, ven. Pero nosotros estamos sobre la base del libre albedrío. Nosotros podemos actuar de la manera que queremos. Y esa es la razón que hemos sido tal congoja para él. Siempre de esta manera y queriendo inyectar nuestras propias maneras y nos apartamos de su camino. Ven, y como lo he dicho antes, el hombre está constantemente alabando a Dios por lo que él ha hecho. Y él siempre está diciendo lo que él hará y luego al mismo tiempo ignorando lo que él está haciendo. Ven. Párrafo 23. El hombre dirá, oh Dios, abrió el mar rojo. Sí, gloria a Dios, eso es correcto. Sí, Jesús va a venir otra vez. Aleluya, eso es correcto. Pero hable acerca de él hoy. Ah, eso fue para otro día. Ven, ven, siempre lo que él ha hecho, lo que él hará, e ignoran lo que él está haciendo. Esas son las mismas condiciones que Jesucristo encontró cuando él vino a la tierra. Exactamente. Dios había prometido lo que él había dicho, hecho, y allí estaba él parado delante de ellos, y ellos no le conocieron. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Eso es correcto. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la parte gloriosa. Párrafo 24. Fue hace algún tiempo una pequeña visión de la cual me gustaría hablarles a ustedes. Y yo no sé, quizás nunca lo conté, sino a un solo individuo en alguna parte. Pero yo acabo de perder a una de las personas más maravillosas en esta tierra para mí, a mi madre. Y yo amo a mi madre. ¿Cómo es que yo la veía apartarse de la mesa cuando éramos tan pobres? No teníamos nada que comer. Y ella, papá traía un poco de pan de una tienda o algo en donde él había barrido, y ella le echaban café y luego le ponían azúcar encima de eso. Y mamá aparentaba como que ella no tenía hambre para que nosotros los niños pudiéramos tener algo de comer. Oh, yo nunca podré olvidar eso. Ven, y las muchas ocasiones en que ella me cargaba y las cosas que ella hizo por mí. Pero saben, Dios es tan lleno de misericordia. Él entiende todas esas cosas cuando él tiene que llevárselas y yo lo amo a él por eso. Párrafo 25. Siempre ha sucedido que antes que cualquiera de mi familia muriera, yo lo veo antes que suceda en una visión. Yo vi a mi hermano cuando yo tenía solo como 18 a 19 años de edad. Yo lo vi a él antes que partiera. Yo ni siquiera era cristiano, pero yo vi la visión venir delante de mí. Vi a mi hermano partir. Yo vi a mi padre cuando él partió. Howard, muchos de ustedes recuerdan a Howard. Howard, ustedes recuerdan 2 años antes que sucediera. Yo dije, Howard, yo vi tu lugar marcado. Tú eres el que sigue. Y yo dije, prepárate, hermano, porque tú eres el siguiente que se va. Y él se fue exactamente. Y luego aquí, hace algún tiempo. Párrafo 26. Ahora, yo espero que esto no suene sacrílego, pero solo para mostrar el interés de Dios. Dios siempre está interesado en las cosas pequeñas, al igual que en las cosas grandes. Yo quiero decir esto para beneficio de algunos de estos finos predicadores, que quizás yo mismo me encuentro en eso. Ahora, a cada uno de nosotros nos gustaría ser un Billy Graham, pero nosotros. Y a cada uno de nosotros nos gustaría ser un Oral Roberts. Pero nosotros somos un Billy Graham o un Oral Roberts. Nosotros somos los siervos de Dios en el campo en el que Él nos ha colocado. Ven, no importa cuán pequeño sea o cuán grande, simplemente es lo mismo ante los ojos de Dios. Siempre lo mismo. Actuar correctamente en el lugar en donde usted esté, siempre es una gran cosa seguir al Señor. Amén. Párrafo 27. Yo prefiero ganar o ir y tener una iglesia con 50 personas en ella, en la voluntad de Dios, que ir y tener 5.000 fuera de la voluntad de Dios. Seguro, Dios puede hacer más con un hombre en su voluntad en una hora que lo que pudiera con un hombre fuera de su voluntad en 50 años. Ven, él está tropezando y tambaleándose como disparando en la oscuridad. Pero cuando un hombre está realmente en la voluntad de Dios y conoce su llamamiento, él debería permanecer allí.
Y ahora las visiones y cómo el Señor Dios obra con ellas. Párrafo 28. Pero cuando Él, el Espíritu Santo, venga, Él revelará estas cosas de las que yo les he hablado a ustedes. Miren, no hay necesidad de tratar de entenderlo de ninguna otra manera. Él es el autor. Él seguramente ha de saber lo que Él escribió. Ven, la Biblia dice que Él la escribió. Los hombres de la antigüedad escribieron la palabra siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el autor de la palabra, seguramente que Él sabe cómo interpretarla mejor que nosotros. Dejen que Él la interprete. ¿Y saben ustedes cómo? La manera en que Él la interpreta. Miren, no fallen en captar estas cosas. Si ustedes vienen a un servicio de sanidad, miren, no fallen en captar esto. ¿Cómo la interpreta Él? De esta manera, vindicándola, ven, haciéndola que suceda. Amén. Párrafo 29. Eso es lo que dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dicen, ¿quién soy yo? Ellas son las que hablan de mí. ¿Y quién puede condenarme? ¿Quién puede acusarme de pecado? Pecado es incredulidad. Si yo no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me crean. Pero si yo hago las obras y ustedes no pueden creerme a mí, entonces crean a las obras, porque la palabra habló de ellas. Ven, eso es simplemente el sentido común de todos los días. Ahora, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Sabemos que la Biblia dice eso. Ellos lo hacen. Párrafo 30, por último. Ya han pasado casi 2 años. Yo estaba caminando en la casa y me había sentado en una silla. Ahora, esto parece muy extraño que Dios incluyera a un animal como un precioso hermano con respecto a esa visión del cielo y de esa traslación que yo tuve. Creo que les conté a ustedes al respecto una vez, alguna reunión. Él me escribió una carta el otro día y dijo, la voz de los hombres de negocio lo publicó, dijo. Era, su visión estuvo bien, hermano Branca, su traslación. Pero escuche, todo estuvo bien hasta que usted dijo que su caballo, que usted una vez cabalgó, vino y puso su cabeza sobre su hombro. Él dijo, no hay caballos en el cielo, hermano Branca. El cielo fue hecho para seres humanos, no para los caballos. Pues yo pensé. Bueno, generalmente cuando uno se encuentra con alguien así, uno tiene que explicar todo. Ellos simplemente están tratando de encontrar algo. Ven, a fin de cuentas, uno no puede explicar a Dios. Uno simplemente tiene que creerlo a Él. Amén. Pero para consolarlo un poco, yo dije, hermano, yo nunca dije que yo estaba en el cielo. En la visión yo pregunté por Jesús y ellos dijeron que Él todavía estaba más allá de mí. Yo estaba en un estado como el paraíso, pero para que lo pueda ayudar a usted. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Jesús vino de los cielos, cabalgando sobre un caballo blanco y todos los ejércitos de los cielos lo seguían a Él en caballos blancos. Así que debe haber algunos allá arriba en los cielos de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Espíritu de Verdad, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje El Espíritu de Verdad del año 18, párrafo 31. Dios está interesado en las pequeñas que usted hace o en las cosas grandes que usted hace. Él está interesado en cómo usted cuida de su manada pequeña o de cómo los otros hombres cuidan de su manada grande. Él está interesado. Hace algún tiempo un famoso, un fino hermano mío, estábamos pescando en un cierto lugar. Yo había regresado de las reuniones y estaba y habíamos estado y habíamos pescado una buena cantidad de peces. Y esa noche estábamos usando nuestros palangres y se nos había acabado la carnada. Y ya avanzada la tarde salí a pescar unos pececitos, Luna. Esos pececitos pequeñitos, no se pueden grandes. Uno se los puede comer, pero estos solo son peces para carnada. Yo arrojaba la cuerda
la cuerda de la carnada artificial y los estaba pescando, poniéndolos en un balde. Y algo me impresionó estando sentado en esa barca. Este muchacho había sido un testigo de Jehová y su hermano acababa de ser salvo y lleno con el Espíritu Santo. Así que los dos muchachos estaban con nosotros. Y mientras yo estaba pescando estos peces, todos nosotros, algo me impresionó. Y yo dije, ¿saben? Va a haber una resurrección de alguna vida, como la de un animal pequeño. Bueno, un animal pequeño, 32. Ahora, muchos de ustedes recuerden la palabra que había salido anteriormente, diciendo que habría un muchachito que regresaría de los muertos, el cual había sido atropellado por un automóvil. El hermano Jack Moore está conmigo en esta noche, quien estuvo allá en Finlandia cuando eso sucedió. ¿Ven? Muchos de ustedes que están presentes recuerdan que yo dije eso por aquí. ¿Ven? Les dije a ustedes que lo escribieran en sus libretas. Fíjense. Y el hermano Wood volteó. El hermano Ben Wood, el que su hijo fue sanado de polio. Y él se volteó y le dijo a su hermano, tú solo vigila. Algo está por suceder. Yo seguí pescando. ¿Ven ustedes? Así que pusimos las carnadas de pescado en nuestras cuerdas. Esa noche no pescamos nada. A la mañana siguiente yo dije, había algunos, bastantes peces luna allí. Él dijo, oiga, a propósito, ¿no dijo usted que iba a haber alguna clase de vida resucitada? Yo dije, sí, 33. Déjenme decirles, cuando salí de la casa, ellos estaban, mi niñita, nosotros somos un poco, ustedes pueden tenerlos si quieren, ¿ven? Pero yo le tengo miedo a los gatos, así que a mí no me gustan esa sensación supersticiosa que uno siente alrededor de ellos. Así que nosotros no les tenemos el... Se puede darse cuenta que yo le tengo miedo. Mi padre también le tenía miedo a los gatos. Así que entonces mi muchachita sabían que no debían tener gatos por allí. Y la pequeña, mi niñita, se fue caminando por el callejón con otra niña. Y regresó con un rostro todo triste y dijo, papá, yo dije, ¿qué quieres? Ella dijo, algo horrible ha sucedido. Yo dije, ¿qué es? Ella dijo, si lo supieras. Yo dije, bueno, dime. Ella dijo, en el callejón. Y dijo, el pobre está ya para morir, casi no puede caminar. Y dijo, papá, ¿te molestaría si nosotros lo alimentamos y lo cuidamos? Yo dije, claro que no. Si ustedes quieren alimentarlo, solo tengan cuidado. Un montón de gatitos. 34. Y luego, así que el pequeño, el niñito mío, cuando yo me estaba yendo, el pequeño José, él estaba mirándolos. Él pensó que ellos eran divertidos. Ustedes saben, trepándose por ahí, ustedes saben. Y así que él agarró uno de sus, en su mano, lo apretó demasiado fuerte y lo dejó caer en el concreto. El animalito empezó a dar vueltas y vueltas. Yo pensé, oh, qué cosa. Y pensé, bueno, a lo mejor ese es ese pequeño gatito. Cuando yo regreso a casa, ¿ustedes recuerdan el caso de la cigüeña? Yo pensé, bueno, pudiera ser ese gatito. Así que entonces nos habíamos quedado en una pequeña enseñada a pescar y estábamos pescando estos pececitos lunas de muy buen tamaño y regresando los pequeños del agua. 35. El hermano Lille, el hermano del hermano Bang, estaba pescando con una caña, con carrete y un anzuelo muy grande y con un gran montón de gusanos en él. Él dejó que ese pececito luna se tragara ese anzuelo y le llegara hasta su pancita. Y cuando él lo sacó, él dijo, mira, ojalá que tú hubieras fijado allí, como así de largo. Y él simplemente, él no podía sacarle el anzuelo, creo yo. No había otra manera, solamente cortando la cuerda. Y él no quería perder su anzuelo, así que él le sacó. Al jalarlo, las agallas, el mondongo y todo de él, de esa manera, y lo echó al agua. Y él se estremeció 3 o 4 veces y se quedó allí. Él dijo, disparaste tu último cartucho, amigo. Y yo dije, Lily, cuando él empiece a morder, agarra un anzuelo más pequeño que ese. Cuando él empiece a morder,
toma esta caña de carnada artificial que está aquí y tan pronto empiece a morder, péscalo. ¿Ves? Antes que él lo agarre y se lo trague, lo agarré en la boca. Yo dije, eso es lo divertido de pescarlos. Oh, dijo él, yo pudiera dar el jalón incorrecto. Y él continuó. Lo intentó unas cuantas veces y falló como 3 o 4 veces. Él puso la caña de pescar en el suelo y dijo, yo simplemente dejaré que se lo trague otra vez. 36. Así que este pececito flotó por allí en el agua por un ratito, o creo que por 30 minutos, y las olas empezaron a levantarse y a entrar. Yo dije, bueno, tendremos que irnos muy pronto, ya tenemos un balde, así que tendremos que irnos. Y me levanté para tirarlas otra vez en alguna hoja de lirio y las jalé. Había algunas grandes panzas coloradas allí, así que empecé a jalar la carnada de la hoja. Ustedes saben, la volteé en la hoja y la jalé, como ustedes, hombres y mujeres, saben que se hace al estar pescando. Y cuando empecé a hacer eso, de repente algo descendió por esa colina, como un viento soplando con rapidez, y se posó sobre mí. Yo dejé caer la caña y me paré en la barca. Miré alrededor y escuché una voz decir, ¿ves ese pececito? Y allí estaba, flotando allí. Yo dije, ¿ven ustedes ese pececito? Exactamente como él lo dijo. Allí sus alitas estaban tiesas y él estuvo flotando en el agua por media hora. Y esta Biblia está aquí abierta ahora, ¿ven? Y él dijo, háblale y devuélvele la vida. Y yo dije, pececito, en el nombre del Señor Jesús, yo te devuelvo tu vida. Y esos hombres estaban ahí observando. Ese pececito se volteó sobre su espalda y se fue nadando en el agua. Ellos casi se desmayaron. Laila se lavó la cara en el agua. Él dijo, despertaré después de un rato. Él dijo, yo sé que estoy soñando. Yo dije, tú no estás soñando. Y en ese mismo momento me supongo que tenía en la lista de oración 30 o 40 niños espásticos. Y como es que Dios pasó por alto a esos niños espásticos y resucitó a ese pececito, eso muestra que él está interesado en todo. 37. ¿Por qué usaría él su poder para maldecir a una higuera cuando había miles de leprosos en la tierra? Y él pasó por alto a esos leprosos y fue y maldijo a una higuera y dijo, nadie coma de ti. Y la higuera se secó. Usó su poder mostrando que él está interesado en los árboles. Él está interesado en los peces. Él está interesado en usted. Él está interesado en mí. Él está interesado en ver su palabra manifestada. Y él está dependiendo de nosotros para hacerlo, porque nosotros somos sus agentes, nada en nosotros mismos, es él, rindiéndonos a nosotros mismos y caminando con él. 38. Esa mañana yo vi una visión, vi un animal grande echado en la ladera de una colina, o tenía unos cuernos enormes. En esta visión yo estaba en un viaje de cacería, como a las 10 u 11 del día, y fui allá y maté al animal. Y luego en el camino de regreso, un gigantesco y enorme oso pardo se levantó frente a mí y lo maté. Luego los vi tomar los cuernos y una mano pequeña se estiró y agarró el cuerno. Puso la cinta métrica sobre él y midió 42 pulgadas desde la base del trono del cuerno a la punta del mismo, 42 pulgadas de alto. Yo nunca había visto ningún animal como ese, con esas enormes puntas en sus cuernos. Sin embargo, se parecía a un venado, pero, oh, hermano, haría 2 o 3 venados. Yo nunca había visto algo como eso. Bueno, dije yo, probablemente se cumplirá algún día. Yo lo voy a anotar. 39. Fui a Kentucky con un amigo mío y el hermano Miner a Arkenbright me llamó, dijo, hermano Branham, ¿está usted ocupado? Dije, no tanto. Yo dije, yo estoy en mis... Ya tengo 2 semanas, estoy en una vacacioncitas. Dijo, venga a Canadá, a Alaska, conmigo. Queremos organizar un capítulo de los hombres de negocios en Anchorage y también allá en Fairbanks. Yo dije, me parece bien si puedo tener el tiempo para hacerlo. Él dijo, bueno, hermano Branja, si usted viene, le diré algo. Le llevaremos una buena cacería de eso, de oso pardo. Pensé, oh, eso me parece bien. Pensé, oh, allí está la visión, ¿ven? Allí está. 40.
una buena cacería de oso pardo. Yo dije, eso me parece bien, yo no voy a parar eso, pero mientras estemos allá y sigo, si alguno de los guías me quiere llevar gratis, yo estaría contento de ir. Así que él dijo, bueno, ellos lo harán, lo tenemos todo arreglado. Yo dije, bueno, mire, espere, déjeme orar por eso. Ese día me fui al bosque y cada vez que oraba, me alejaba más, cada vez más. Me alejaba más cada vez, completamente alejado de eso. Yo pensé, eso es extraño. Y 2 días después de eso, llamé al hermano Argenbright y le dije, no. Él dijo, hermano Branham, ya estamos preparando todo. Yo dije, no lo haga, el Espíritu Santo lo ha rechazado. Y le conté la visión. Dije, yo no sé, hermano Argenbright, pero es extraño. Pero él no me deja ir allá. Y sin embargo, parece como que ese sería el lugar. Y él dijo, bueno, mire, todos estamos listos para ir. Y yo dije, ahora, muchos de ustedes verán al hermano Argenbright. Él viene en camino para acá, para hacer preparativos conmigo, para ir al ultramar después de esta reunión. Así que ustedes pueden preguntarle acerca de esta historia. Entonces dijimos, yo dije, no, yo no puedo hacerlo. El Espíritu Santo me dice que no. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: El Espíritu de Verdad, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 18 de enero del año 1963. Párrafos 41 dice: Es mejor obedecer, no importa cuánto, qué tan bien parezca. Mañana en la noche voy a predicar sobre algo así, si el Señor lo permite. Así que ahora, recuerden, no importa qué tan bien parezca, si Dios no está en eso, manténganse alejados de eso. No importa cuán atractivo se mire, manténganse alejados de eso. Cuán próspero, manténganse alejados de eso si Dios no está en el asunto. Manténganse alejados de eso. Miren, mañana en la noche vamos a hablar sobre eso, si el Señor lo permite. Ahora, entonces cuando me fui a casa, Billy me dijo, mi hijo, él dijo, papá, ¿conoces a ese cazador con el que fuiste a cazar allá la primavera pasada llamado Sean Wynn? Y yo dije, allá en el, más abajo de Yukon, allá. Él dijo, sí, dijo, él tiene una carta aquí para ti. Él es el hermano Eddie Bascal, quien es el presidente de la asociación ministerial de esa región del noreste, allá, un joven muy fino. Puede que esté aquí en esta reunión. Él está planeando venir para acá en esta ocasión. Un jovencito muy fino, y él tiene una familia fina. Él ahora es misionero allá a los indios Cree, y acabo de estar con él el otoño pasado, y luego, o el verano pasado, mejor dicho. Párrafo 42. Entonces él, Eddie, quería llevarme a donde Bud, quien era uno de sus convertidos a Cristo. Su esposa era una pentecostal fiel. Bud era un ranchero, y él recientemente había venido al Señor, pero a él se le había asignado a donde ellos habían llevado a los indios y los habían puesto en la reserva, un gran territorio para cazar, como seis, o creo que a él le dieron como 300 millas cuadradas o más por allí, como territorio asignado a él por el gobierno canadiense. Párrafo 43. Bueno, aquella primavera, cuando yo estuve allá, fuimos a cazar osos después de las reuniones. Pero cuando nosotros, en mayo, pero vino el viento y nos detuvo, tuvimos como él nunca había oído nada respecto a las reuniones. Y Eddie continuaba hablándole respecto a las reuniones. Y él dijo, ¿me quieres decir que hoy Dios se está manifestando y, no es, y muestra cosas que han de venir antes que sucedan? Eddie dijo, eso es la pura verdad. Así que él continuó hablando conmigo. Él dijo, ¿sabe? Yo tengo un hermano que tiene epilepsia. Dijo, si usted tan solo pudiera llegar hasta mi hermano. Dijo, yo creo que si pudiera llevarle alguna vez a una de sus reuniones, yo creo que él sería sanado. Yo dije, dijo, él la ha tenido toda su vida. Y yo dije, tal vez sea así. Bueno, allá no se oscurece en ese tiempo del año. Ustedes saben, el sol apenas se oculta y se pone. O uno puede, o cualquiera. Ahora, a medianoche, a la 1 de la mañana, uno puede levantarse y leer el periódico, a cualquier cosa, ven ustedes. Y como para la última parte de mayo, el sol nunca se oculta.
Apenas declina, se va como por 10 minutos y regresa. Así que nosotros simplemente nos acostábamos cuando nos cansábamos. Párrafo 44. Y entonces en el camino de regreso nos encontramos a un grupo de indios. Y oh, yo me presenté con el jefe allá. Ellos le habían permitido quedarse allá porque él tenía dos niños. Ellos entierran a sus niños en un tronco, a sus amados. Es una especie de religión y los cuelgan en el árbol. Así que ellos permitieron a esa familia quedarse así. Un anciano fino, pasado de los 90 años de edad, sentado en su silla de montar tan bien como uno de sus hijos. Así que salimos al día siguiente. Él dijo, no hay manera de cruzar ahora. Suban por las montañas y por este camino. Oh, eran otras 100 millas para abrir camino, así que no pudimos hacer eso. Era demasiado tarde, salimos de regreso. Párrafo 45. Y en el camino de regreso, Bud traía una hilera de caballos jóvenes y algunos de ellos se metieron en un terreno pantanoso y cosas. Y yo iba allí por ahí conversando, Eddie y yo. Y Bud iba en el caballo delantero, procurando salir. Traíamos 21 caballos y yo había enlazado a uno y lo saqué. Y tan pronto como él salió, entonces mi propio caballo se metió. Y allí estaba yo tratando de salir de allí. Y estaba todo enlodado. Ustedes saben, en unos cuantos minutos me subí al caballo, me limpié el barro de la ropa de esta manera y salí. Y justo frente a mí, al otro lado de esa colina, venía un joven. Yo lo miré. Me hice para atrás en la silla de montar y detuve mi caballo. Y yo le vi a él caer con un ataque, seguir y seguir y echar espuma y se puso muy arrogante y despedazando todo. Luego se tranquilizó. Yo vi una vieja estufa y vi su camisa quemándose. Párrafo 46. Eddie iba delante de mí, como a distancia de una cuadra, tratando de agarrar a otro caballo, un caballo joven que se había salido del camino, yéndose por allá, quitándose las bolsas de encima, corcoveando. Así que entonces corrido a donde estaba Eddie. Tranquilizamos al caballo. Yo dije, Eddie, yo tengo, así dice el Señor, para Bud. Él dijo, hermano Branham, ¿qué sucedió? Yo dije, una visión. Yo vi a su hermano. Él dijo, oh, tráigalo. Yo dije, mantenga los caballos aquí. Yo espolearé al mío y me adelantaré. Daré la vuelta alrededor de estos caballos para ver si puedo agarrarlos y meterlos al lado de la colina. Lo rodeé al peñasco de esta manera, en mi caballo. Lo hice subir y llegué allá arriba y puse mi mano sobre la silla de montar. Yo dije, ¡Bud! Él dijo, sí, hermano Branca. Yo dije, quiero decirte algo. Tu hermano, y se lo describí. Él dijo, sí. ¿Quién le dijo? Yo dije, nadie. El Señor me lo acaba de mostrar. Dije, ¿me creerás como su siervo? Él dijo, claro, hermano Branca. Yo dije, envía. Estamos como a 800 millas de la civilización. Haz que tu hermano venga aquí. Y la primera vez que él tenga uno de esos ataques, yo dije, él los ha tenido como desde la edad de los 2 años. Tal vez no vas a creerlo, pero es hereditario. Tu abuelo los tenía. Él dijo, bueno, eso es la verdad, eso es correcto. Yo dije, mira, cuando este muchacho tenga este ataque, arráncale la camisa de su espalda y arrójale al fuego y di. Esto lo hago en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a su palabra, y él nunca tendrá otro mientras él lo crea. Él levantó sus manos, empezó a gritar. Él dijo, yo nunca he visto esto acontecer, pero usted ciertamente me dijo cómo era mi hermano y me dijo la verdad respecto a mi abuelo. Yo dije, eso es correcto. Párrafo 47. Después de que nosotros nos fuimos, él mandó a buscar a su hermano y él iba a salir para abrir a camino a esa mañana. Cuando él se vino en el autobús, pasaba 2 o 3 veces a la semana, de ida y de venida por la carretera de Alaska. Él vino y la esposa de Bud, Lila, es una pequeñita, una mujer pequeña, tan grande como una barra de jabón, después de que una familia le ha usado hasta casi acabársela, simplemente una pequeña. Tiene 5 hijos y es una mujercita muy dulce. Y entonces Bud salió a arreglar sus caballos, porque él iba a abrir camino para que pudiéramos regresar en ellos, con sus cazadores.
Párrafo 48. Y tan pronto como él se fue, bueno, su hermano allá, sin quitarse todavía su ropa, bueno, él cayó en un ataque. Y ellos estaban acampando en barrancas viejas. Barracas viejas, perdón. Que los americanos, cuando ellos estaban construyendo la carretera, tenían allí. Y cuando ellos tenían una salamandra vieja como una, como estufa, y la pequeña Lila, él se ponía violento cuando tenía esos ataques. Y ella le tenía mucho miedo a él. Y ella se salía por una ventana o algo así para no estar allí en medio. Pero ella, al intentar salir, se acordó de lo que se había dicho. Ella había estado en una de las reuniones allá en Dawson Creek. Ella corrió rápidamente allí y se puso a horcajadas sobre este hombre enorme. Le arrancó la camisa de la espalda, llorando, botones y todo, su camisa blanca. Caminó hasta la estufa y dijo: "Esto lo hago en el nombre del Señor Jesús, de acuerdo a la palabra del Señor que se nos fue dicha". Y él no ha tenido otro desde entonces. Eso lo arregló. Amén. Párrafo 49. Él había enviado a buscarme para que fuera en una cacería gratis. Y yo siempre estoy buscando esas cosas gratis. Ustedes saben, así que pensé, bueno, dije, iré, veré si el Señor me permite ir. Oré y apenas hubo orado, todo se movía exactamente en esa dirección. Me llevé al hermano Fring Sodman. Él está aquí en la reunión, en alguna parte. ¿Dónde estás, Fring? Allá está, sí, él es uno de los síndicos de nuestra iglesia. El hermano Free sabe que esto fue dicho 3 meses antes de que sucediera. ¿Es correcto eso, hermano Free? Y creo que el hermano Simpson, ¿cuántos hay en el edificio en esta noche que saben que eso fue dicho antes que sucediera? Levanten la mano, ahí lo tienen. Y fue dicho delante de la iglesia exactamente lo que sucedería. Bueno, yo no sabía que esta era la ocasión. Amén, gloria a Dios. Párrafo 50 por último. Así que me fui por la carretera de Alaska y el hermano Free se detuvo donde un amigo para ir a cazar alce. Está muy retirado allá para encontrar alces, pues estábamos en la región de los carneros, a donde íbamos. Y así que nosotros, yo tomé un pedazo de tiza a tierra, o tierra, y escribí en las parabrisas. Dije, mira, hermano Free, si esta es la ocasión, tú recordarás exactamente lo que va a suceder. Y él lo recuerda. Yo continúo subiendo. Esa noche cuando llegamos al campamento, Wood dijo, hermano Branham, él abrazó y brincó y saltó hablando en lenguas y gritando. Ustedes saben, él dijo, y eso, que él es un vaquero rústico también. Y él simplemente alababa a Dios. Dijo, ¿sabe qué, hermano Branham? Mi hermano no ha tenido un ataque desde ese momento en adelante. Él está completamente normal y sano desde hace un año. Y yo dije, mientras él lo crea, continuará de esa manera. Y dije, mira, dile que le rinda su vida a Cristo y le sirva el resto de sus días, que vaya y no peque más. O una cosa peor pudiera venir sobre él. Ven. Y yo dije, dile que haga eso ahora. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Espíritu de Verdad, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. El Espíritu de Verdad, párrafo 51. Entonces dije, yo tengo otra visión. Y le conté acerca de la visión. Yo dije, mira, habían unos hombrecitos conmigo. Estábamos en un viaje de cacería y ellos eran hombres pequeños. Y uno de ellos tenía puesta una camisa de cuadros verde. Y él dijo, bueno, dijo él, hermano Branham, dijo, yo no tengo una camisa de cuadros verdes. Su hijo Blaine, de 18, dijo que no tenía una camisa de cuadros verdes. Eddie Biscal, otro hombrecito pequeño, pesaba como unas 110 libras.
Él dijo, yo tampoco tengo una hermano Branham. Yo dije, bueno, dije yo, miren el animal. Él dijo, ¿qué clase de animal era? Yo dije, parecía un venado. Él dijo, no hay venados aquí arriba. Esto es demasiado alto. Él dijo, quizás era un caribú. Yo dije, ¿un caribú tiene astas más anchas? Él dijo, correcto. Yo dije, este tenía cuernos altos. Él dijo, bueno, hermano Branham, dijo, vamos a ir a la región de los carneros, no a la región del venado o algo como eso. Yo dije, bueno, probablemente será en otro viaje. El hermano Argambrid podría haber sido en alguna parte de Alaska. Dije, porque era un oso pardo enorme. Él dijo, ¿qué clase de oso pardo era ese? Yo dije, el de puntas plateadas. Ese es el más famoso de todos ellos. Él dijo, yo soy un guía. Yo he estado aquí en estos bosques toda mi vida. Yo nunca he visto uno de puntas plateadas. Dijo, yo he visto un oso pardo común. Pero dijo, yo nunca he visto uno de puntas plateadas. Nunca he visto uno en mi vida. Yo dije, bueno, hay algunos. Uno en alguna parte y yo lo voy a cazar. Él dijo, yo diré que eso es la verdad. Él dijo, yo diré eso. 52. Salimos 3 días después. Acampamos muy arriba, más allá del límite de la vegetación arbórea. Y Dios me conceda. Si permanece así hasta el milenio, déjenme vivir allí durante el milenio. Simplemente me gusta saturarme allí de esa naturaleza. Oh, todo aquel que no pudiera ver a Dios allí está ciego, sordo y mudo. El solo verlo a él reflejándose en esas grandes y gigantescas montañas. ¡Oh, hermano! El abismo llama al abismo. Entonces, y allí arriba, simplemente pasando un momento glorioso. 53. Así que subimos una montaña. Uno tiene que caminar derecho, de esta manera, para subir. ¡Oh! No hay árboles de pino, solamente musgos de caribú es todo lo que uno ve. Vimos como 30 o 40 carneros. No había uno lo suficiente grande para llevar. Eran solo pequeños con cuernos de media circunferencia y 3/4 de circunferencia. Yo quería irme de allí con uno lo suficiente grande, ya que iba tan lejos. Así que yo me regresé. Y al día siguiente empezamos a cruzar. Y Eddie se cayó en el agua al intentar brincar al otro lado. Tenía puesto un par de zapatos grandes. Al ir subiendo por el lado de la montaña, Wood se detuvo y dijo, permíteme tus binoculares, Billy. Yo le di los binoculares. Caminábamos un trecho y hablábamos acerca del Señor y gritábamos y corríamos de arriba abajo por el lado de la montaña, teniendo unos momentos gloriosos. Es bueno ir de viaje, de cacería, si uno va con hermanos. 54. Y entonces él tomó mis binoculares. Él dijo, hermano Branham, allá está su carnero. Hay como 8 de ellos echados, como a unas 6 millas, allá en la cumbre de ese otro pico. Mírelos. ¿Los ve juntos? Tomé los binoculares, dije, sí, allí están exactamente. Él dijo, bueno, es mejor que regresemos y salgamos en la madrugada como a las 3. Y dijo, deberíamos estar allá a eso de las 9 o 10. Los carneros estarán echados. Ese será el momento indicado. Yo dije, ¿qué son esas otras cosas caminando alrededor de allí? Dijo, son caribúes. Yo dije, así que a 6 millas de lejos, ustedes saben, era difícil distinguir cómo eran ellos. 55. Y entonces desde allí en adelante a 600 millas, que es la altura que él vuela cuervo, no hay ni siquiera un sendero o un camino.
Y cuando uno llega a la costa del oeste, uno recorre como 800 millas para llegar a Vancouver. No hay ni siquiera una pizca de civilización. Y la siguiente civilización que va a esta dirección es Anchorage, como a unas 700 u 800 millas regresando. En esta dirección, uno llega a una ciudad pequeña llamada Joknit, a donde llega un barco allí una vez al año para los esquimales, y luego uno llega a Rusia. Así que realmente uno está a solas. Allí es en donde Dios puede tomar su descanso de todos nuestros problemas y pruebas en las que lo metemos a Él. Así que a mí me gusta ir allá y conversar con Él cuando Él está descansando. ¿Ven ustedes? Así como cuando Él estuvo anoche en la barca. El hermano Branham se refiere al mensaje del día anterior titulado Despertando a Jesús 56. Así que cuando regresamos y a la mañana siguiente salimos temprano, como a las 8. Habíamos atravesado por densos arbustos y de todo, hasta que llegamos a la cumbre de la montaña. Y subiendo allí iba un caribú hembra y un macho de buen tamaño. Él iba subiendo la montaña y tenía grandes astas. Y yo dije, bueno, he allí el primer caribú salvaje que yo haya visto en el bosque. Yo nunca había estado antes a esta altura. Él dijo, sí, ese es un caribú. Así que seguimos subiendo la montaña y miramos. Los carneros no estaban allí. Entonces, Bud y yo dimos vueltas por allí. Eddie empezó a separarse. Y Blaine, su hijo, buscando algo que cazar. Caminamos por ahí y, oh hermanos, yo grité, ¡gloria a Dios! Miré allí abajo y ahí estaban esas grandes montañas con picos nevados, musgos amarillos de caribú, debajo de la nieve. Y más abajo de eso seguían los árboles siempre verdes, los abetos enanos. Y un poquito más abajo había maleza de gamo, roja. Un poquito más adelante de eso estaba el álamo temblón, amarillo. Todo reflejándose en el lago allá abajo. Oh, hermanos, 57. Bud y yo pusimos nuestros brazos el uno sobre el otro y danzamos un poquito alrededor de allí, gritando y hablando en voz alta y alabando a Dios. Y nos sentamos con nuestros brazos el uno sobre el otro y alabamos a Dios. Y pasamos un tiempo maravilloso, creo que como por 2 horas. Y yo dije, oye, me pregunto, ¿qué pasaría con Eddie? Nosotros lo llamábamos el muchacho. Así que nos regresamos y empezamos a cruzar la montaña. Yo dije, él no pudiera perderse aquí arriba. Él dijo, no. Blaine está allá en alguna parte y él es un indio. Así que miramos por todos lados y yo vi una cámara tirada allí. Yo dije, esa es la de Eddie. Miré para abajo de la montaña y me fui por esta dirección. Y él se fue por la otra dirección. Y Eddie estaba haciendo... Él estaba acechando a ese caribú machito. Y él se lo iba a llevar para alimentar a los amigos indios que él estaba evangelizando. Así que él mató el caribú y nosotros fuimos y lo limpiamos. 58, regresamos. Era como la 1. Encontramos nuestros caballos otra vez, como a media milla de donde ellos estaban. Y estábamos parados allí y él dijo, hermano Branham, ¿a usted le gusta caminar? Dije, seguro que me gusta. Él dijo, si nosotros escalamos esta montaña, esos carneros cruzaron en esta dirección y quizás bajaron en ese otro barranco allá. Si no, regresaron en esta otra dirección. Dijo, dejemos que Eddie y ellos regresen y atraviesen por este sendero aquí abajo y lleven mi caballo y el suyo y lleven el caribú al campamento. Y nosotros subiremos por aquí y llegaremos a ese lugar. Y como para las 10 u 11 de esta noche, ya habremos llegado. Yo dije, bien, lo haremos. 59. Así que estábamos parados allí.
nos comimos una lata de sardinas cada uno de nosotros que habíamos enterrado bajo el musgo estas sardinas, y nuestro pan lo traíamos en nuestra camisa. Habíamos sudado tanto al grado que era solo una masa grande, pero estaba bueno. Cuando uno tiene hambre, todo está bueno. Así que nos paramos allí y yo estaba mirando alrededor. Miré a través de los binoculares y dije, Bud, mira aquí. ¿Qué es eso que está allá? Allí estaba ese caribú como a 3 millas. Y este era raro. No eran astas, eran cuernos altos. Yo dije, ¿recuerdas? Mira aquí. Allí está ese paisaje exactamente. Y allí está ese animal exactamente de la manera. Yo dije, solamente hay una cosa que se opone a la visión. Alguien con una camisa de cuadros verdes. Y allí estaba Eddie con una camisa de cuadros verdes puesta. Yo pensé, ¿qué? ¿Tú no tenías una? Él dijo, mi esposa debe haberla puesto en el equipaje. Cuando me caí ayer en el agua, tuve que cambiarme de camisa. Él dijo, yo no sabía que ella la había metido allí, hermano Branham. Siento haberle dicho a usted algo errado. Yo dije, tú sencillamente tenías que hacer eso, hijo. Oh, Bud empezó a gritar. Él dijo, usted puede pararse aquí y matarlo a 3 millas de lejos. ¿No es así, hermano Branham? Yo dije, de acuerdo a la visión, yo estaba muy cerca de él. Él dijo, le digo, hermano Branham, ¿cómo va usted a llegar allá? Yo dije, yo no sé, pero voy a llegar allá. Él entonces dijo, ¿cómo se va a ir? Yo dije, rodeando este paisaje. Él dijo, eso es arcilla. Y yo dijo, si usted se resbala, tendrá más o menos unas miles de toneladas de nieve sobre usted, como en un segundo. Yo dije, el Señor se encargará de eso. De esa manera yo me fui en la visión rodeando. Él dijo, bueno, yo voy a seguirlo a usted. Y ahí venía él. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje, el Espíritu de Verdad, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 18 de enero del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el Espíritu de Verdad. Párrafo 61. Y estos muchachos dijeron, nosotros nos quedaremos aquí hasta que lo veamos matar al caribú. Y ellos dijeron, entonces nosotros bajaremos, agarremos los caballos y continuaremos. Los encontraremos a ustedes abajo al terminar la bajada, como a 4 o 5 millas. Él dijo, muy bien. Así que empezamos a rodear. Bu y yo, como en media hora, dimos toda la vuelta. Y ese caribú estaba echado allí, enfrente de nosotros. Y no nos vio, debe haber estado dormido. Y subimos una veridita. Y regresamos, y llegamos como unas 30 yardas de él. Y allí estaba el echado. Este animal enorme y gigantesco se levantó de allí y yo lo maté. 62. Y mientras estábamos allí quitándole la piel y demás de él, de esa manera, Bo dijo, ¿dijo usted que estos cuernos eran de 42 pulgadas? Yo dije, así es, exactamente. Él dijo, el hermano Branja debe ser de 142, una cabeza muy grande. Yo dije, no, son exactamente 42. Dijo, yo tengo una cinta métrica allá. Yo dije, ¿lo dudas? Él dijo, no, señor. Él dijo, pero espere un momento. ¿No me dijo usted que iba a matar a un oso pardo grande antes que usted bajara de regreso? ¿Que habría uno de puntas plateadas antes que usted regresara a donde estaba ese muchacho que tenía puesta la camisa verde? Yo dije, esa es la verdad. Él volteó a mirar hacia abajo de la colina. Bueno, no hay ni una cosa de ese tamaño, nada en absoluto, solo musgo en todo lo que se ve, por millas y millas, solo colinas tras colinas, cubiertas de musgo. Él dijo, ¿en dónde está el hermano Branja? Yo dije, él puede proveer uno. Él así lo dijo. Dije, ¿dudas eso, Bud? Él dijo, no, señor. Bueno, bajando la colina,
veníamos de esta manera. Él cargaba el rifle un rato y yo cargaba la cabeza. Y viceversa, teníamos que caminar de lado al ir al, bajando esos grandes cuernos rastrillando el musgo. Y llegamos como una media milla de lugar. Nos detuvimos y miramos alrededor. Él dijo, vale más que eso, que ese oso vaya apareciendo, ¿no es cierto? Yo dije, ¿de qué te preocupas? Dijo, de nada, 63. Continuamos hasta que llegamos a un pequeño glaciar al cruzar. Nos sentamos allí y nos refrescamos un poquito. Él dijo, hermana Branja, imagínese, dijo, nos falta como menos de media milla para llegar donde están los muchachos y alguna parte entre aquí y allá. ¿Va usted a matar a uno de puntas plateadas? Yo dije, eso es correcto, eso es correcto. Él dijo, yo dije, estás dudando eso, Bud. 64. Él se levantó y me tomó de la mano y dijo, hermano Branja, mi hermano nunca más ha tenido un ataque desde ese día hasta este. Él dijo, el Dios que pudo decirle a usted acerca de mi hermano no le mentiría a usted. Yo dije, Bu, él estará allí. Él dijo, ¿de dónde vendrá? Yo dije, no lo sé. Dije, Bu, yo tengo 52 años en ese entonces. Yo dije, yo he visto visiones desde niño. Y cuando yo vi a este caribú aquí matado, y tú ves si sus cuernos no son de 42 pulgadas, y luego en la misma visión, yo iba en camino de regreso donde estaba el grupo con el que yo andaba, y yo maté a este oso pardo de puntas plateadas. Él dijo, hermano Braja, yo puedo ver por 20 millas. Él dijo, Dios va a tener que sacarlo de la tierra o traerlo de los cielos o algo. Yo dije, no te preocupes, él estará allí. 65. Caminamos como otras 100 yardas. Él también estaba casi agotado. Este pesaba como 150 libras, este trofeo. Así que bajando la colina lo puso en el suelo. Él dijo, estoy casi me rindo. Yo dije, sí, estoy. Entonces lleguemos a un pequeño abeto enano, como así de alto, y había unos cuantos urogallos volando alrededor, y había pérdices blancas, y les arrojé algunas piedras de esta manera. Así que él dijo, oh, ¿ha usted comido alguna vez de esas pérdices blancas? Yo dije, no, no creo. Él dijo, son buenas, son tan buenas como el urogallo. Él dijo, hermano Branja, se quitó su enorme sombrero negro y se abanicó. Dijo, es hora que ese oso vaya apareciendo. ¿No es así, mi amigo? Y yo dije, Bud, tú estás dudando eso. Él dijo, no, no lo estoy. Pero, hermano Branja, yo simplemente no puedo entender. Yo dije, yo tampoco. No es cosa de que yo lo entienda. Es cosa de que yo lo crea. Amén. Dios es en el cielo, sabe que estas cosas son verdad. Me pararía yo aquí y diría esto si no fuera verdad. 66. Entonces me di la vuelta para darle el rifle y levanté el rostro. Y al voltear dije, Bud, tienes esos binoculares colgados en tu cuello. ¿Qué es eso parado allá en la ladera de la colina? Y él levantó los binoculares. Él dijo, oh, mire, nada más, dijo, si no es esto un animal fabuloso y no hay tal cosa en la región, dijo, ese es el oso pardo más grande que he visto en mi vida. Y mire nada más, mire ese sol amarillo brillando sobre él. Él es uno de puntas plateadas, dijo. ¿Qué tan lejos piensa usted que está? Yo dije, él está ya como de 2 millas y nosotros estábamos casi exhaustos. Él dijo, yo dije, ¿qué estamos esperando? Vayamos. Y él dijo, ¿está usted seguro que lo va a matar? Yo dije, claro que lo voy a matar. Él dijo, ¿qué es ese rifle que usted está usando? Y dije, no, no te preocupes por eso. Era un rifle pequeñito que un hermano me había regalado en una reunión, en una ocasión, hace muchos años. Y dije, uno calibre 270 de esos baratos. Y dije, muy bien, yo voy a acontecer. 67.
continuamos acercándonos un poco más, y mientras más nos acercaba, más grande se veía ese oso, ¿ven? O se veía como un enorme montón de paja puesto allá sobre aquel musgo. Ustedes saben, una cosa enorme, grande, gigantesca, la cabeza como así de ancha. Ustedes saben, las quijadas muy notables, garras enormes. Y él estaba arrancando unas pequeñas ramas de arándalo, así, ustedes saben, comiéndoselas. Y así que un animal colosal. Nos acercamos, como unas 800 yardas de él. Él dijo: oiga, hermano Branja, ¿mató usted alguna vez a un oso pardo? Yo dije: no he matado muchos osos, va, pero nunca antes he matado a un oso pardo de puntas plateadas. Él dijo: usted sabe, el punta plateada es el más feroz de todos ellos. Yo dije: sí, así tengo entendido. Él dijo: él se resiste a morir. Yo dije: bueno. Él dijo: no, ¿qué tan lejos tiene usted que, qué tan cerca tiene usted que llegar de él con eso? 68. Ahora, ustedes pregúntenle a él, escríbanle una carta, yo les daré la dirección. Él dijo: cualquiera que quisiera escribirme respecto a eso, sobre cualquiera de estas cosas, yo se las diré. Y así que, y yo dije: bueno, yo dije. Él dijo: ¿ahora? Yo dije: no. Yo estaba más cerca que esto. Yo estaba muy cerca de él. Él dijo: nos estamos acercando bastante ahora. Él puede atacar en cualquier momento. Yo dije: lo sé, pero dije, todo saldrá bien. Él dijo: mire, cuando uno le dispara a un oso, dijo, mire, hermano Branja, uno le dispara en la espalda, uno tiene que tumbarlo, porque él continuará combatiendo y entonces no podrá levantarse. Yo dije: no, de acuerdo a la visión, yo le dispararé al corazón. Él dijo: espero que usted no haya cometido un error en eso. Yo dije: no lo cometí, dije. Yo recuerdo eso, porque en una visión uno está en una conciencia y ambas, como lo explicamos la otra noche. Uno está en ambas, uno no puede olvidarlo, ¿ven? Así que ahí lo tienen, 69. Así que nos acercamos como unas 250 yardas, y al pasar el último pequeño barranco yo dije: hasta aquí, míralo, ¿no es una belleza? Él dijo: sí, creo que sí lo es. Yo dije: muy bien, Bud, mira, cuando yo me levante de aquí, él arremeterá. Dije: tú nada más observa. Y él dijo: yo estaré observando. Así que yo metí una bala en el cañón del rifle, ustedes saben, y nosotros estábamos escondidos en ese pequeño barranco. Precisamente cuando me levanté, allí él arremetió. Oh, hermanos, me detuve, disparé y sonó como un guisante disparado pegándole. Hermano, eso no lo detuvo para nada. Y, antes hablar de velocidad, yo nunca había visto algo como eso. Ellos excederían en velocidad a un caballo o un venado o cualquier cosa. Ustedes saben, un oso puede hacerlo de esa manera. Él venía bajando esa colina hacia nosotros de esa manera. Y miren, antes que yo pudiera meter otra bala en el rifle, él cayó muerto como a 30, 40 yardas de mí y rodó. Le arranqué el corazón, los pulmones y todo. Era una bala Nosler. Ustedes saben que cargar sus rifles con balas a mano las conocen, así que lo reventó y él cayó. Bat, parado allí, miró teniendo la boca bien pálida. Él dijo: hermano Branja, yo no lo quería en mis piernas. Yo dije: yo tampoco. Dije: uff. Dijo: yo quiero decirte ya que todo ha terminado, amigo. Si eso no hubiera sido una de esas visiones y que yo las había visto acontecer antes, yo nunca hubiera venido acá tan cerca de ese oso contigo. 70. Y ninguno de nosotros podíamos moverlo. Él pesaba alrededor de 1,000 libras, creo yo. Así que era un animal grande, enorme. No pudimos limpiarlo. Nosotros tuvimos lo desollamos, empezamos a bajar, y él dijo: hermano Branja, yo levanté los cuernos. Él dijo: si esos cuernos son exactamente de 40, y dijo, me voy a poner a correr como loco. Yo dije: entonces más te vale que empieces ahorita, porque eso es lo que es. Él dijo:
Yo nunca había visto me parece como que estoy soñando esto. Y cuando llegamos allá, yo le dije a Eddie, dije, mira, observa, Blaine pondrán sus manos. Ahora, ustedes recuerdan que había una mano pequeña sobre ese cuerno. ¿Recuerdas, hermano Fred, cómo te dije que sería? Y yo le dije a Eddie, obsérvalo. Entonces Bud dijo, espérense, él tenía su caballo allá y nosotros tenemos el color del oso en nosotros. Ustedes saben, esos caballos estaban despedazando todo. Ustedes saben cómo se comportan cuando ellos huelen a un oso pardo o cualquier clase de oso. Así que yo fui allá para intentar sujetar al caballo ensillado, tratando de escapar. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. El Espíritu de Verdad, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1963. Párrafo 71 dice, y él fue y buscó su cinta métrica y regresó atravesando por allí, mirándome de esa manera. Dijo, ven aquí, Blaine. Yo codé a Eddie, la puse en él. Amén. Y créanme, yo eso se tenía 42 pulgadas exactamente. Ahora, esos cuernos se encogen como 2 pulgadas cuando se secan. Ese oso pardo está en mi cuarto de estudio y los cuernos están colgados en la pared. El taxidermista los había arreglado y los arregló. Hay una cinta métrica colgada en ellos, 42 pulgadas exactamente. Párrafo 72. Ahora, ¿para qué le diría Dios a un hombre algo como eso respecto a un viaje de cacería? Cuando regresé, mi madre estaba muy enferma. Yo fui a verla. Ella dijo, Billy, ven. Él estaba dándome ánimo, preparándome para algo. Yo dije, mamá, el Señor siempre la ha sanado a usted. Ella dijo, Billy, yo voy al hogar para ver a tu papá. Oh, dije yo, mamá, no hable usted así. Dijo, sí, me voy. Yo oré por ella. El hermano Frings y todos estos testigos sentados aquí ahora lo saben. Entonces, cuando menos pensé, ellos la tenían en el hospital. El doctor ni siquiera sabía lo que tenía. Bueno, yo fui allá a orar por ella. Ella dijo, hijo, me voy. Y miren, mi madre era una mujer algo fuerte de todas maneras. Párrafo 73. Un día, un par de días después de eso, yo entré. Ella estaba parada allí mirando hacia los cielos. Ella dijo, Billy, te veo. Yo dije, pues seguro, mamá. Dije, yo te veo justo aquí. Ella dijo, oh, tú has envejecido tanto, Bill. Dijo, tu cabello blanco y barba colgándote. Tú estás abrazando la cruz, alcanzándome. Yo tenía una buena idea entonces que ya era tiempo. Ahora, ustedes hermanos, aquí saben que eso es verdad. El día siguiente era domingo. Yo estaba predicando. Ellos me notificaron. Tú, yo dije, yo no creo que mi madre se está yendo. Dios siempre me muestra a mi familia cuando van a partir. Pero de mi madre, Él nunca me ha mostrado nada al respecto. Vino el recado. Y yo estaba a la mitad de mi mensaje, como estoy aquí. Alguien entró y dijo, ve a donde tu madre ahora mismo, llámala por teléfono, se está muriendo en este momento. Y yo dije, muerte, no la toques todavía. La palabra de Dios es más importante que eso. Párrafo 74. Este hombre sentado aquí, el hermano Borders, después que se terminó el servicio, yo fui a ver a mi madre. Me encontré con el hermano Bordes. Él dijo, hermano Branham, usted ni siquiera mide 6 pies, pero yo vi a un hombre de 10 pies parado en el púlpito esta mañana. Y yo dije, hermano Bordes, Dios se encargará de todo lo de mi mamá. Y unos días después de eso, ellos me llamaron a la habitación y ella verdaderamente se estaba yendo. Los hijos se reunieron, se pararon alrededor de la cama. Yo dije, mamá, ¿usted en realidad se está yendo? Ella dijo, sí. Ella entonces no podía hablar más. Yo continué diciéndole, madre, ¿qué significa Jesús para usted? Yo me recuerdo bautizándola en agua en su nombre hace mucho tiempo. Yo dije, dígame, ¿qué significa Él para usted ahora? Ella dijo, más que la vida para mí.
Párrafo 75. Yo dije, mamá, si usted se está yendo, yo soy su hijo. Él, un predicador. Yo quiero saber de mi propia madre que va a encontrarse con Dios. Yo quiero tomar su mano aquí, mamá. Dijo, yo quiero que yo continúe tomándosela. Ella no podía hablar. Parecía que ella estaba paralizándose su rostro. Y yo dije, ya no puede hablar más, mamá. Ella no podía hacer. Yo dije, escuche, ¿es Jesús todavía el mismo para usted? Ella podía decir que sí con su cabeza. Entonces llegó un momento en que ella ya no podía mover su cabeza. Yo dije, madre, ¿es Jesús todo para usted ahora? Él viene por usted en un momento, todo para usted. Ella no podía moverse. Yo dije, mamá, usted solo tiene una cosa. Veo que está parpadeando. Si Jesús todavía significa lo mismo para usted como siempre significó, desde el día que yo la bauticé a usted en agua, parpadeé muy rápido. Ella parpadeaba y las lágrimas le corrían de esa manera. Vino un vientecito entrando al cuarto y mi madre se fue al hogar. Párrafo 76. Yo regresé a casa. Salí a la funeraria. Escogí la ropa. Oh, ustedes saben cómo es eso. Ustedes han tenido que hacer la misma cosa. Todos los niños llorando, uno en un lugar y otro en otro. Yo dije, mi mamá era el poste de amar. Ya nunca seremos los mismos. Doug y su familia en este rincón. Jesse y su familia en ese rincón. Acabábamos de enterrar a Ward recientemente. Yo dije, bueno, estamos acabados, muchachos. Yo dije, nosotros no vendremos a vernos uno al otro. Mamá era lo que nos mantenía unidos. Yo dije, ahora ya no nos veremos mucho uno al otro. Párrafo 77. Yo me fui a casa en la noche, después que escogimos su ropa. Me fui a casa. La señora Domico, ¿alguien de Chicago la conoce? Ha sido una amiga muy apreciable de la campaña. Ella me había regalado una Biblia, y era una de esas Biblias con letras rojas, con un cierre en ella. Disculpen, continuamos. ¿Y alguien? Cuando yo prediqué aquel sermón, el cordero y la paloma, ellos me habían enviado dos palomas para detener libros. Otro hermano mío, el hermano Norman, me había enviado una palomita y un cordero. Y el hermano Border me dijo, me dio el cordero. Yo tomé la Biblia. Meda estaba en un rincón llorando. Párrafo 78. Y todos ustedes, hombres de negocio, aquí saben que cuando yo estaba en Jamaica, vi a mi suegra. Les dije en la mesa ya en Jamaica. Yo dije, alguien de mi familia que no tiene dientes está muriendo. Los veo irse ahí mismo en la mesa. Y Demo Shakarim y todos ellos sentados allí. Unas cuantas horas después, mi suegra casi cayó muerta. Una vez ven, sin dientes exactamente. Yo dije, vi a un joven escupir sangre. Y llamé y dije, no permitan que Billy. Hay alguien aquí que estaba en la reunión de Jamaica ya en esa ocasión en Jamaica. No veo. Sí, hay dos. Así que entonces, y dije, debe, Billy, no vayas allá. Yo vi a un joven escupir sangre y era mi cuñado. Él fue, tuvo una hemorragia cuando su madre murió. Fue un golpe muy duro para él. Párrafo 79. Entonces, parado allí, ese día tomé esta Biblia. Dije, padre, yo no sé, quizás sea solo tu amor. Tú no me mostraste su partida, pero estoy tan quebrantado, Dios. ¿Me darás alguna palabra de consuelo de tu palabra? Dije, permíteme leer algo que me consuele. Yo simplemente dejé que la Biblia se abriera de esa manera. Y allí estaba, letras rojas de grandes. Ella no estaba muerta, sino que duerme. Y me fui al cuarto. Nos dormimos. Párrafo 80, por último. Como a las 8 de la mañana siguiente, me levanté. Ellos la iban a tener preparada como a mediodía para que pudiéramos ir y verla. Meda fue a traer el desayuno de los niños y el pequeño José llorando. Rebeca en un rincón todavía llorando. ¿Volveré a ver a mi abuelita? Yo dije, sí, la volverás a ver.
Ella solo ha cruzado, se fue allá al piso de arriba. Dije, ella, la volveremos a ver. Y ella amaba a esos niñitos, ustedes saben. Y así que todos ellos estaban llorando. ¿Podemos ver a la abuelita esta tarde? Yo dije, ustedes pueden ver el cuerpo en el que ella vivió, pero abuelita se ha ido a estar con la otra abuelita de ustedes y con ellos allá en el cielo. Y José no podía entenderlo. Mi hijo pequeño, ustedes saben, él sencillamente no podía entenderlo. Él dijo, entonces mi abuelita va a bajar esta noche. Y yo dije, no, no, yo no sé cuándo regresará ella. Cuando Jesús venga, ella regresará. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. A ver si puede corregir, hermana Reina, estamos en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El Espíritu de Verdad. Párrafo 81. Y yo estaba parado allí. Me di la vuelta y entré al cuarto, y cuando lo hice, no me pregunten que lo explique, no hay manera de explicarlo. Yo me vi a mí mismo parado allá afuera, al igual que estoy mirando a esta audiencia, y yo estaba dirigiendo las alabanzas. Yo nunca hice eso, yo ni siquiera sé cantar en lo absoluto, así que, y había una enorme multitud de personas de este lado. El auditorio se veía como que estaba afuera, como, yo no sé cómo lo llamarían ustedes, como en declive y como una especie de anfiteatro. Y las hileras llegaban tan lejos que tenían que estar elevadas de esta manera para que los que estaban muy lejos allá atrás tuvieran que mirar en esta dirección. Y allí en medio, solo tres hileras de esta manera. Y allí en medio solo había como hileras de montones de pequeños espásticos, niños inválidos, puestos en esas hileras. 82. Y yo traía puesto un traje oscuro y estaba cantando. Traedlos, traedlos, traedlos pequeñitos a Jesús. Nosotros cantamos eso mucho en la iglesia, especialmente en la dedicación de niños. Y había como una sección allí en donde se sentaba la celebridad y el púlpito estaba cerca de eso, pero yo estaba abajo dirigiendo las alabanzas y de repente yo estaba allí mirándome a mí mismo. Entonces, oh, no traten de entenderlo porque no pueden. Y estando yo allí, entonces sucedió que era aquí. Yo no sé, ellos dos se unieron y eso es una cosa buena cuando sus dos se unen. Compré una cámara allá, bajando. Yo no sabía cómo tomar una fotografía. Yo miré a través de esa cosa y podía ver cinco o seis objetos diferentes. Así que empecé a enfocarla. Billy me dijo, enfócala y todos ellos llegarán a ser uno. Es una buena idea hacer eso. Ustedes saben, uno ve las cosas diferentes cuando empieza a enfocar. Y usen la palabra de Dios para enfocarlo a él. Y ustedes entenderán de lo que estoy hablando, pero enfóquenlo primero, ¿ven ustedes? 83. Así que estando parado allí mirando, yo entré en esa visión. Y mientras estaba allí, yo me fijé que una persona de renombre vino de muy atrás, de la parte de atrás del lugar. Y ellos estaban, yo dije, bueno, ellos están viniendo a la sección de las celebridades. Así que ellos estaban viniendo en esta dirección y yo pensé, bueno, cantaré una vez más mientras esa señora viene. Ella estaba vestida a la antigua. Ahora,
Algunas de ustedes, señoras, recordarán esto cuando ellas usaban algo como faldas alrededor de aquí y llegaban hasta el borde de los zapatos de agujetas. Y ellas tenían algo amplio. ¿Cómo es que ustedes le llaman a esas cosas? ¿Cómo la que tiene puesta esta señora aquí ahora? Eso, blusa. Una de esas cosas como esa. Y tenían mangas muy amplias. ¿Las recuerdan ustedes? Subía alrededor del cuello aquí con una cosita, algo como un botón iba aquí. Y luego un gran sombrero puesto, volteando hacia un lado. Volteado hacia un lado. Y las señoras en esos días, ellas usaban cabello largo. Así que ellas se lo bajaban de esta manera y se ponían un sombrero y una horquilla en él para el cabello. Ustedes saben, para sujetarlo, porque ellas tenían que cabalgar de lado y demás. 84. Así que esta señora venía y todos tenían respeto para esta señora. Y yo pensé, bueno, ella irá a la sección de las celebridades. Así que entonces yo dije, una vez más, todos en este lado, traedlos ahora por aquí, traedlos. Luego todos los del centro, todos juntos ahora, traed los pequeños a Jesús. En el momento en que dije eso, esta señora ya había entrado en la sección. Yo podía ver, cuando ella entró en esa sección, todos se pusieron de pie. Y ellos estaban haciendo algo como esto, saludándola a ella. Y ella los estaba saludando. Yo pensé, bueno, es hora para que yo predique. Empezaré a orar por esas personas enfermas. Y me subí allí al púlpito, así. Y la sección estaba como, estaba tan cerca como este hermano que está sentado aquí. Y yo me di la vuelta de esta manera. Yo pensé, bueno, ahora esa señora me saludará inclinando su rostro, así que la saludaré. Y entonces cuando yo volteé, ella ya tenía su rostro inclinado de esta manera y yo estaba inclinando mi rostro de esta manera. Y cuando yo levanté mi rostro, al mismo tiempo para saludarla, era mi mamá, joven, hermosa. Yo la miré, dije, mamá. Ella dijo, Billy. Y en ese momento, los relámpagos empezaron a iluminar el edificio, los truenos rugieron y hubo un sacudimiento. Y una voz dijo, no temas con respecto a tu madre. Dijo, ella está igual que en 1906. Y él, yo dije, ¿qué? ¿1906? Y Meda dijo, ¿qué te pasa? Yo dije, cariño, 1906. ¿Qué sucedió en 1906? Ella dijo, ¿por qué? Yo dije, una visión. Yo vi a mi mamá parada aquí. Dijo, tú viste. ¿Qué? Yo dije, vi a mi mamá. Dijo, ¿estás completamente seguro, Bill? Yo dije, sí, ella estaba parada aquí mismo y ella era hermosa. Y él dijo, yo dije, ella era una mujer joven. Entonces fui y saqué el registro antiguo de la familia. ¿Y saben ustedes lo que ella era en 1906? La novia de mi padre. Ese fue el año en que ella se casó. Ahora, ella es parte de otra novia, la novia del Señor Jesús. Alguien de alguna parte me envió una moneda de 5 centavos. Yo la tengo aquí en mi bolsillo, 1906. Y el Espíritu Santo, cuando Él venga, Él les revelará estas cosas que yo les he dicho y les mostrará cosas que habrán de venir. Ahora, ¿qué es? El viaje de cacería fue únicamente para fortalecerme. ¿Ven ustedes? Uno de los mejores viajes que haya tenido, sabiendo que este gran golpe, eso fue amor. Y hermano, hermana, si todas estas otras visiones han sido perfectamente correctas de lo que el Espíritu Santo ha mostrado, tiene que ser el Espíritu Santo. La Biblia dice que si sucediera, entonces era Él. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Algún día vamos a irnos de este lugar. Vamos a regresar a ser un hombre y una mujer joven para nunca más morir.
Yo prefiero saber eso que saber que yo iba a ser un presidente del mundo y vivir por 1 millón de años. Yo prefiero saber que estoy en la mano de Dios, 88, y estoy contento de saber en esta noche que este mismo Jesús que hizo esa declaración, Él está aquí después de 2000 años, ¿ven? No puedo perecer. Es eterno. Y simplemente Él es el mismo Jesús en esta noche que era en el día que Él hizo esta declaración. Y Él todavía confirmará esa palabra si nosotros la creemos. ¿Creen ustedes eso? Pero cuando Él, el Espíritu Santo, haya venido, Él no hablará de su propia cuenta, sino que Él tomará las cosas que son mías. Esa es la palabra. Y os las haré saber. Y os las hará saber. Y luego también os hará saber cosas que habrán de venir. En el libro de Hebreos, el capítulo 4, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante. Ahora, ¿quién era la palabra? Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo fue hecho carne y habitó. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir él y el tuétano y discierne los pensamientos del corazón. Ese es nuestro Dios. No estamos perdidos, amigos. Todavía estamos en la gracia de Dios. Yo siento hablar de algo y hablar en tiempo pasado. Y como yo dije anoche, ¿cómo es que esos discípulos estaban tratando de vivir en base a la reunión que ellos habían tenido el día anterior, esperando otra con anticipación? Pero se olvidaron que el mismo creador del viento y de las olas estaba acostado en la barca. El Dios que estuvo allá en aquellas montañas, que colocó a ese oso pardo de puntas plateadas, de acuerdo a su palabra, el cual está allá en el piso como evidencia. Ahora, si ustedes desean escribirle a ese hombre, solo escriban. But, so tweet, S-O-U-T-H-W-I-C-K. But, so tweet, for Saint John, Colombia Británica. Y que Él les conteste la carta a ustedes. Y a propósito, si ustedes van a salir en un viaje de cacería, Él es un buen hombre con quien ir. Ahora fíjense, Él ha contado eso entre todos esos cazadores de punta a punta en esa carretera, al grado que creo que voy a tener una verdadera reunión la siguiente ocasión que yo vaya allá, solo con guías, sí. Al ver esas cosas suceder exactamente de la manera que suceden. Eso fue el año pasado, párrafo 90. Esto es este año, ahora mismo. Ese mismo Jesús que hizo esa promesa dijo, no te dejaré ni te desampararé. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creen ustedes eso? Con tales evidencias, con tal verdad vindicada, verdad positiva, ¿cómo podemos sentirnos de alguna otra manera sino solo querer atravesar ese techo y ser raptados? Hemos permitido que las cosas del mundo nos emboten de tal manera que cuando vemos cosas tan vitales que son positivamente probadas ser la verdad, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bien, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este compañerismo y si Dios permite el día de mañana, continuaremos con la lectura de este mensaje titulado El Espíritu de Verdad, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, por este nuevo privilegio, por esta oportunidad, Señor, que tú nos permites de comer carne fresca, mensaje glorioso que vino en escena, Señor, y nosotros queremos entrar en esa escena de tu palabra, así como
Noé, al construir su arca, 120 años ha predicado, Padre. Y cuando llegó el día, oh Señor, todas las cosas se ejecutaron, oh Padre amado. Se demoró un poco, pero todo se ejecuta. Tú eres paciente, misericordioso, Padre. Por eso en esta tarde, al despedirnos, no despedimos de ti, sino de este glorioso compañerismo. Si Dios permite, si tú permites, del día de mañana regresaremos contentos, alegres, felices, porque es tu palabra de vida eterna, oh Padre, la que nos llevará a eternidad. Gracias, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena juntamente, te decimos muchas gracias. Ayúdanos a seguir adelante con la lectura de sus mensajes, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Allá en Cades Barnea, Satanás trabajó para que se admire al cananeo sus obras. En los días del primer éxodo, allá en Cades Barnea, Satanás trabajó para que se admire al cananeo sus obras. Los 10 espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la promesa. Los 10 espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas Josué y Caleb clamaron: no temáis, subamos hacia nuestra tierra. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra temerá mi corazón. En los días de David, cuando Saúl reinaba, Satanás trabajó para que se admire a Goliat y su ejército. En los días de David, cuando Saúl reinaba, Satanás trabajó para que se admire a Goliat y su ejército. Saúl y sus soldados recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Saúl y sus soldados recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Mas Jacob clamó: no temáis, hay que quitar el oprobio de Israel. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a
una vida cristiana tuya. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y cómelo. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer éxodo, después de la odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos cristos reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Mi corazón.